Andalucía, son las 8 de la mañana, como han visto en el reloj de nuestro estudio, el número 1 de Onda Cádiz en radio. Comenzamos aquí nuestros buenos días correspondientes a este jueves, ya 11 de noviembre de 2010, donde los resfriados y los catarros comienzan a hacer ya sus estragos, porque son bajas las temperaturas que estamos padeciendo desde hace ya varios días y lo que van a bajar durante también los próximos. En una jornada como la de hoy, en la que la prensa nos alerta ya de la fecha de caducidad que la Unión Europea ha puesto a Andalucía en cuanto a lo que son las ayudas, esos supercheques, por llamarlo de alguna forma, que llegaban hasta nuestra comunidad en como símbolo, como forma de muchas formas de ayuda económica a Andalucía. Bueno, pues a partir de 2014, y tan solo quedan ya pues tres años y pico, cuatro años, esas ayudas se van a ir reduciendo poco a poco hasta su total y absoluta desaparición. Con lo cual es otra de las cosas, otra de las preocupaciones que se ciernen sobre la comunidad autónoma andaluza. Y con una fotografía, la de portada, no solamente de los periódicos, sino la que vamos a retener y la que van a retener durante mucho tiempo los amantes de la libertad y los amantes de las letras. Y era la recogida en el día de ayer a cargo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre ese premio concedido con motivo del Bicentenario. Y una frase que también quedará, que no lapidaria, pero sí en este caso frase para la posteridad: la libertad de expresión está siempre amenazada. Es una frase dicha textualmente por el escritor peruano Mario Vargas Llosa ayer en San Fernando con motivo de la recogida de ese premio, el premio AIR, del que más tarde hablaremos en nuestro resumen habitual de las principales noticias de estas últimas horas. Y en el puerto de Santa María este año no va a haber alumbrado extraordinario de Navidad. Así lo ha decidido el alcalde portuense, que para ahorrar un dinero, pues ha preferido no instalar ningún tipo de alumbrado extraordinario. Eso sí, el dinero que iba a ir destinado en principio a esa partida, a ese alumbrado extraordinario, se va a destinar a otros temas sociales y a potenciar una fuerte e importante campaña para el comercio portuense. Una medida bien acogida en este caso y bien adoptada por el consistorio del puerto, que ha sido, como decíamos, pues bien recibida por parte de los comerciantes y por parte también de los ciudadanos. Y se acuerdan que ayer comentábamos que el Ayuntamiento de Cádiz iba a exigir la devolución del canon digital a la SGAE. Bueno, pues hay otra comunidad, en este caso en Cataluña, también se están planteando, después de conocer la iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz, también se plantea el reclamar a la SGAE que se les devuelva ese canon digital que de forma indebida cobra la Sociedad General de Autores de España, que preside el incombustible, el inefable Teddy Bautista, el que fuera líder del grupo musical Los Canarios, que se ha hecho y se ha construido y vive en una auténtica jaula de oro macizo a costa de todos ustedes, de nosotros, de mí, de Jaime, de todo el mundo, puesto que nos cobra absolutamente por todo, hasta por una cámara fotográfica. Me dice, las fotos las hago para mí, no las hago para nadie, con lo cual no tengo por qué pagar un canon digital para que usted viva una vida de padre y muy señor mío. Pues no serán las últimas comunidades estas, en este caso la ciudad de Cádiz, y en Cataluña también se sumarán otras más a buen seguro, porque se plantea incluso el tema de, a través de la vía judicial, exigir ese canon. Por tanto, y por otra parte, la SGAE dice que eso no tiene carácter retroactivo. Veremos a ver quién lleva la razón, pero que se le está acercando, por supuesto que sí, por el cobro indebido de muchos cientos de miles de millones de euros que han ido hasta las propias peluquerías por poner una emisora de radio y escuchar música. Han ido recaudando, como si en el siglo XV estuviéramos, esos impuestos indebidamente cobrados. Las 8 de la mañana, 4 minutos, Juanjo Redondo en el control de cámaras y realización, en el control de sonido Jaime Espinosa, y en esta mesa del Estudio 1 de Onda Cádiz Radio, delante del micrófono, como cada día, Guillermo Riol, que les habla hasta las 11 de la mañana con muchos temas y muchas cosas que vamos a hablar en el día de hoy. En una jornada en lo que los cielos van a estar prácticamente despejados, las temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y el ligero a moderado descenso, muy acusado, por cierto, del interior, y máximas sin cambios o el ligero ascenso, más concretamente en la zona de Grazalema. Los vientos del oeste moderados en el estrecho y flojos del noroeste en el resto. Las temperaturas, como les digo, bastante bajas. Bajarán incluso más durante, a partir concretamente del sábado o el domingo, en el que probablemente vuelva de nuevo la lluvia el fin de semana en nuestra zona, irán bajando nuevamente. 13 grados hemos tenido de mínima esta madrugada y no pasaremos durante el día de hoy más allá de los 19 grados de máxima. Y también, por cierto, comentarles
que hoy se va a abrir el puente José León de Carranza. Será a las 4 de la tarde, para que lo tengan presentes a todos aquellos que a esa hora deban circular por el puente, bien para entrar en Cádiz o para salir de nuestra ciudad, que a las 4 de la tarde se va a abrir el puente. Será una apertura para el buque Yavire, que va a salir del arsenal de la Carraca, pues a esa hora de la tarde. En cuanto al tráfico, también a esta hora, como ocurre habitualmente en torno a las 8 de la mañana, es un tráfico que se ha ido incrementando, no así registrándose ningún tipo de atascos, aunque sí muy denso, tanto por la autovía de San Fernando como por el puente José León de Carranza, entrando y saliendo de nuestra ciudad, más entrando vehículos, y también circulación fluida por la avenida principal, así como por la de Juan Carlos I. Por el centro de Cádiz, sin ningún tipo de problemas en el tráfico a esta hora de la mañana, por la plaza de Sevilla y ese, como siempre decimos, ese nudo de tráfico que se distribuye a través de la cuesta de las Calesas y también a través de la carretera industrial o carretera de Astilleros. Pasamos, como cada día también a esta hora, a hacerles nuestro habitual resumen de prensa. Un resumen de prensa que comenzamos por Diario de Cádiz y con esa frase y esa fotografía que comentábamos anteriormente en portada. Mario Vargas Llosa alerta: la libertad de expresión está siempre amenazada. El Nobel peruano recogió en el Teatro de las Cortes de San Fernando el premio de la AIR y el escritor denunció los crecientes ataques contra la prensa en varios países iberoamericanos. Como saben, es un hombre que se ha destacado siempre por la libertad de expresión, de la que ha hecho una forma de vida y que ha traducido y que ha volcado siempre en cuanto a los libros, magníficos libros, ha estado escribiendo y ha escrito, y lo que le queda todavía por escribir. Una fotografía en la que se ve a Mario Vargas Llosa recibiendo el premio de manos del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en presencia de Luis Pizarro y también de Luis Pardo. La fotografía, que digo, se repite prácticamente en todas las portadas de los periódicos a nivel local y también provincial. Las monjas del convento de Santa María rompen con la Junta de Andalucía y acuden a una firma privada. La orden concepcionista, propietaria del histórico convento de Santa María, ha roto el convenio de rehabilitación del edificio que firmó con la Junta porque no pueden asumir parte del coste del proyecto. Un proyecto que está cifrado en unos 9 millones de euros. A las monjitas les tocaría pagar unos 2 millones y algo, casi 2 millones y medio de euros. No tienen, evidentemente, ese dinero y han roto ese acuerdo con la Junta y han recurrido a una promotora para que poder sufragar la rehabilitación del convento. Las grandes ayudas, también lo hemos comentado anteriormente, de Bruselas a Andalucía se acabarán en 2014. La Unión Europea estudia un periodo transitorio antes de dejar de cobrar ese dinero que durante muchos años han ido viniendo a nuestra comunidad y que ha permitido llevar a cabo muchas cuestiones. Pues bien, 3 años, fecha de caducidad para esas grandes ayudas de Bruselas a nuestra comunidad. Y el Ayuntamiento del Puerto, como les hemos también comentado, pues decide suprimir este año el alumbrado de Navidad. Y se halla en el cómico la primera firma fenicia grabada en una ánfora. Se trata de una inscripción del siglo IX a.C., hecho que podría revelar la identidad del propietario. Pasamos al diario La Voz, en la que se ve igual el rostro del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, compromiso con la libertad de expresión. Bonito titular para esta fotografía y unas declaraciones del propio Vargas Llosa: no podemos ser ni complacientes ni tolerantes con los abusos. El Nobel recibió en San Fernando el premio por su defensa de este derecho. Y Hacienda apura los plazos, es otro tema que trae a portada el diario La Voz, y no ha devuelto aún la renta a 21.000 gaditanos, dicen los asesores fiscales, y aseguran que es una estrategia para dilatar el pago porque no hay dinero. Lo de no hay dinero, entrecomillado. Y es cierto, hay muchos gaditanos, y usted puede que sea alguno de ellos, que todavía a estas alturas del año no han recibido el dinero que de forma indebida, por así decirlo, le cobraron y que tienen que devolverle, si a usted le corresponde, naturalmente. Tienen hasta el 31 de diciembre de este año. Pasada esa fecha, Hacienda supuestamente ha de apurar o ha de abonar intereses por el dinero no devuelto dentro de lo que es el año fiscal. No ha devuelto ese dinero a más de 20.000 gaditanos y la agencia tributaria pide más información sobre deducciones por vivienda o por préstamos. Pues no deja de ser nada más que una estrategia, efectivamente, para poder dilatar
esa devolución de ese dinero por no haber liquidez en las arcas públicas. La Diputación recorta sus inversiones al no poder pedir más créditos. La institución rebaja en 3 millones de euros los gastos de personal. Y el mayor operador mundial de cruceros destaca Cádiz como destino en alza. Es una grandísima y una muy buena noticia para nuestra capital. Y en Puerto 2 investigan si el preso huido se autolesionó para ir al hospital. También lo comentábamos ayer. Un recluso de esta institución penitenciaria que, siendo atendido en el hospital, aprovechó precisamente ese instante para huir. Vamos hasta el rotativo y el gratuito Viva Cádiz. Copa del Rey no falla. El Madrid ganó 5-1 al Murcia, pero Mou fue expulsado. Es un hombre bastante controvertido, el portugués. Y en portada del Viva Cádiz, la SGAE no piensa devolver el canon al ayuntamiento. Argumenta que la reclamación del dinero por parte del consistorio no tiene base jurídica. Creo que se equivoca la SGAE, pero en fin. El portavoz de la entidad dice que yo no sé a quién tiene que pedir el dinero, al consistorio, y la aplicación de la norma no será retroactiva, asegura la SGAE. Tras el anuncio del ayuntamiento, la Generalidad Catalana hace público que también lo va a reclamar. Y no va a ser nada más que el comienzo, porque existe un auténtico rosario de ayuntamientos y comunidades que van a pedir que se devuelva ese canon indebidamente cobrado. Y en portada, como no podía ser menos, la fotografía de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, recogiendo el premio AIRE. En nombre de la libertad de expresión se titula ese pie de foto. En el diario Información también hemos comentado este asunto. El puerto no va a tener alumbrado de Navidad. Se va a hacer una campaña de promoción con los comerciantes para compensar. Con el dinero que se ahorre, se van a incrementar las partidas sociales, una medida que en líneas generales ha sido bien acogida por parte de los ciudadanos y por parte de los comerciantes, que se van a ver muy beneficiados, puesto que ese dinero va a ser invertido en una fuerte promoción que se va a hacer del comercio portuense de cara a las ya inminentes campañas de Navidad y de Reyes. En Rota, Lorenzo Sánchez sigue de delegado. Como saben, dimitió de su puesto como alcalde. La popular Eva Corrales va a ser la nueva alcaldesa. Es presidenta del Partido Popular de Rota y hasta ahora primera teniente de alcalde del Ayuntamiento roteño, que va a ser la alcaldesa de la villa hasta la celebración de las municipales en la primavera del próximo año. Van a ser 255 millones de euros. Diputación recorta un 13% su presupuesto para el 2011. Y como hemos dicho anteriormente, información que recoge Diario de Cádiz, pues no se pueden pedir más préstamos porque está al límite. Y también una fotografía, aunque eso sí la destaca menos, el diario Información, en San Fernando, galardón de la AIR. El escritor de la libertad se titula a pie de foto, premio a la defensa de la libertad de expresión, y Mario Vargas Llosa, recogiendo de Pérez Rubalcaba ese premio, como distingue como uno de los grandes defensores de la libertad de expresión a nivel mundial. El PSOE de Cádiz niega una fusión de los puertos de Cádiz y Sevilla. Es otro tema que también a buen seguro se va a hablar, y mucho después de lo comentado la pasada semana y lo publicado en torno al puerto sevillano, que dice estar preparado para acoger la llegada y la partida de grandes cruceros de turistas como los que llegan a nuestra capital. Pasamos a la prensa regional y también nacional. El diario ABC, una fotografía muy significativa de portada. El País Vasco recupera la memoria. Saldan la deuda, dice, histórica con las víctimas, a celebrar ayer la primera jornada en recuerdo de los asesinados por la violencia terrorista. Y en la portada del diario ABC, se ocupa media página, la pueden ver en sus pantallas a los que nos sigan a través de la televisión, se ve al Lendakari Patxi López y al consejero de Interior Rodolfo Ares durante el acto celebrado ayer en homenaje a los ertzainas asesinados. La Unión Europea confirma que Andalucía no será región objetivo 1 en 2014. También esto va a traer mucha cola, esta información que recogen hoy todos los periódicos. Se dejará de recibir los fondos por este concepto, que los últimos 13 años han sido de 26.000 millones de euros, que se dice pronto, 26.000 millones de euros que dejarán de recibirse a partir del 2014. Los fondos estructurales aplicados sobre Andalucía suponen casi 2 puntos del PIB, casi nada. Igualdad sufragó un foro anticlerical en plena visita del Papa. Aido, Viviana Aido, subvencionó con 28.000 euros la reunión Espai de Libertad celebrada mientras el pontífice estaba en Barcelona. Exteriores y la Generalidad pagaron también un congreso que criticó la visita papal y reclamó el combate laico. Es bastante incomprensible, cada cual tiene libertad de pensamiento y libertad de opinión, pero es bastante incomprensible este fomento del laicismo por parte de nuestros representantes políticos, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Montilla, que todavía
sigue siendo presidente de la Generalidad, fue uno de los que acudió precisamente a los actos oficiales con motivo de la visita de Benedicto XVI a la ciudad condal, pero que desde una responsabilidad política concreta, como es el Ministerio de Igualdad, ha ido, que ya no es ministra, pero sigue siendo, sigue ejerciendo como tal, aunque detrás de la mesa, pues se destinaron 28.000 euros de dinero público a un movimiento llamado Espai de Libertad, Espacio de Libertad, mientras que el pontífice estaba en Barcelona. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos hasta el diario El Mundo en su edición de Andalucía. Se ve primer favor al Grupo Prisa del nuevo gobierno Rubalcaba. Se titula: el PP va a impulsar, dice otro titular de prensa. Esto es una información que viene en la página 61 del diario El Mundo y que rápidamente les paso a comentar, en la que se habla precisamente de este asunto, de las declaraciones o de lo hecho precisamente por, concretamente, el señor Rubalcaba. Y concretamente al Grupo Prisa. El gobierno Rubalcaba vuelve a rescatar a Prisa y pone en jaque el mercado audiovisual. Competencia autoriza la entrada de Telecinco y Telefónica en Digital Plus. Esto sí que va a traer lo suyo, ¿a que sí, Jaime? Con seguridad. Y tres fotografías: la de César Abierta de Telefónica, el de Paolo Basile de Telecinco y el de Juan Luis Cebrián de Prisa. Fíjense ustedes, qué tres patas para un banco. Pues bien, ese es el primer favor que le hace Rubalcaba al Grupo Prisa, que estaba atravesando precisamente por momentos no excesivamente buenos en lo que a económico se refiere y, por supuesto, en cuanto a audiencias. Y el titular que les comentábamos: el Partido Popular va a impulsar la búsqueda de la verdad sobre los GAL. Es un tema, por otra parte, favorito del grupo, concretamente del Mundo, y que van publicando conforme van contrastando la información. Pondrá en marcha iniciativas parlamentarias y judiciales para aclarar el papel de Felipe González y sus colaboradores en de la guerra sucia contra ETA. Dice en un apartado: la negligencia del gobierno permite a Rafael Vera vivir en el chalet embargado que compró con los fondos reservados que había robado. No se pierda la información que firma Carmen Ramírez, la compañera periodista realmente magnífica, y que sigue en la página 4 y que recoge hoy en portada el diario El Mundo. Jáuregui admite la soberanía de Rabat sobre el Sáhara y Jiménez desde Quito rectifica. No se ponen de acuerdo. Y la fusión entre Unicaja y Cajasol fracasa y entierra la caja única. Salgado dice que los inversores no creen en España por las autonomías. Y ahora se dan cuenta. Y vamos hasta el diario El País, el último periódico en nuestro repaso y edición nacional, que habla de la presión de los mercados que pone a Irlanda al borde del abismo. La prima de riesgo sube a 600 euros y contagia a Portugal y a Grecia. Los expertos ven probable que Dublín tenga que solicitar un rescate. Y habla también de que Zapatero envía moratinos a Argel en plena crisis del Sáhara. Pues apañado estamos. El exministro va a intentar salvar la celebración de la cumbre mediterránea. Y el Partido Popular, es otro tema que recoge el diario El País, reclama que los inmigrantes en paro vuelvan a sus países. Cataluña exige su dinero a la SGAE, una iniciativa que hemos comentado anteriormente, ya llevó a cabo como de forma pionera el Ayuntamiento de Cádiz. Dice la Generalidad que reclaman que le sean devueltas las tasas mal cobradas. Y Zapatero dice que no hay consenso para la ley de libertad religiosa, o que él tampoco quiera que la haya, naturalmente. Sí, antes de pasar a la información y a resumirle otros asuntos, hacemos un mínimo alto para la información comercial y enseguida estamos con ustedes. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado el baluarte de San Felipe. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Ustedes van a disculpar esta pequeña ausencia del estudio, pero como digo, el catarro está haciendo estragos ya a estas alturas del otoño. Vamos ahora a resumirles otros asuntos de la actualidad que han marcado precisamente en estas últimas horas.
austeros, realistas y comprometidos con el contexto de crisis. Así definen desde la Diputación Provincial los presupuestos elaborados para 2011 y que se someterán a votación en el pleno de la semana próxima. El proyecto eleva los gastos a 255 millones de euros, un 37% inferior al del año anterior. Una reducción que responde a la senda de austeridad marcada por las administraciones central y andaluza y condicionada además por varias limitaciones. Una bajada de 37 millones con un 12,8% y que viene dado precisamente por estas tres circunstancias. Plan de saneamiento, desaparición de programas europeos y también el Real Decreto de Mayo de reducción del déficit de las administraciones públicas. Era el diputado de Hacienda, Francisco Menacho, el que hacía estas declaraciones. Las estimaciones económicas de Diputación para el año próximo marcan tres prioridades: asistencia económica a los ayuntamientos, empleo y bienestar social. Esta última área es la única que no sufre ningún recorte, sino que experimenta un ligero repunte. Es decir, que es un presupuesto, yo creo que muy realista con la situación social, pero muy valiente también y que responde a lo que están haciendo tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía. En momentos de crisis vamos a seguir con todas las políticas, pero bajando las cantidades, y vamos a dedicarnos fundamentalmente en dos: en empleo y en bienestar social. En el área de empleo, el proyecto de presupuesto se establece 22 millones de euros, 13 millones menos que el año anterior por la desaparición de los fondos de Culturcar. Turismo es uno de los departamentos que no sufre ningún recorte económico con respecto al año anterior. Las estimaciones de ingresos superan ligeramente los 255 millones de euros y eleva las estimaciones iniciales por el aumento del IVA y el incremento de la recaudación de impuestos indirectos y de transferencias corrientes. Todo limitado por la restricción de las operaciones de endeudamiento para la contención del déficit público. La aplicación de esta nueva norma limita a Diputación la posibilidad de concertar préstamos a los 9 millones de euros que solicitará la empresa pública de suelo y vivienda de la institución provincial. Y la siguiente entrega de las aletas, el 19 de este mes de noviembre, es la fecha del próximo Consejo Rector que gestiona la planificación del futuro parque empresarial. Será entonces cuando se conozca la nueva ordenación del polígono con las consignas elaboradas por la empresa Traxa. Del próximo encuentro se espera el documento definitivo que permita la reactivación de las obras paralizadas desde hace prácticamente un año. Todo en aras de adaptar la transformación de estos terrenos al dictamen judicial a favor del recurso de una asociación ecologista. Según se expuso en la reunión del mes pasado, el nuevo proyecto extrema las precauciones para evitar cualquier otro varapalo. Para ello, se incorporan a la zona medioambiental protegida otras 20 hectáreas. Además, la nueva ordenación concentrará la actividad empresarial de menor impacto medioambiental junto a la zona de reserva. Presumiblemente, la reunión del próximo día 19 dará a conocer la ordenación definitiva del parque empresarial y logístico de las aletas. Agentes sociales y económicos aguardan a esta convocatoria con la confianza de un resultado que permita la puesta en funcionamiento de grúas y camiones en el polígono. Cambiamos de asunto, lo hemos hablado en el repaso de prensa. Con las palabras que van a escuchar, recogía Mario Vargas Llosa su premio. Luchar en defensa de la libertad de expresión es una lucha en la que quienes participan deben ser conscientes que solo se pueden ganar batallas, no la guerra. Palabras del Premio Nobel de Literatura al tercer Premio a la Libertad de Expresión y Derechos Humanos de la Asamblea Internacional de Radiodifusión. El actual Premio Nobel agradecía con humildad este premio que ha reconocido es una gran responsabilidad. Vargas Llosa se refirió en el Teatro de las Cortes a los diferentes obstáculos ante los cuales aún se enfrenta la libertad, recorrido en su discurso de Latinoamérica, animando a los presentes a denunciar los atropellos que todavía se cometen, aduciendo especial referencia a Venezuela y a Cuba. Es importante que mantengamos la vigilancia y que actuemos. Es importante tener en cuenta que cuando la libertad de expresión desaparece en un país, todos los otros países están amenazados. Es un pésimo antecedente, es un pésimo ejemplo.
El escritor peruano nacionalizado español se refirió a la libertad de expresión como principal pilar de los principios de la democracia, valores que recordó nacieron en Cádiz hace 200 años, donde reiteró fue el momento en el que España e Iberoamérica estuvieron más unidas. Cambiamos de asunto. El ayuntamiento ha acusado a la Junta de Andalucía de discriminación y maltrato a la ciudad en materia de políticas activas de empleo. Estas críticas han partido del concejal de Fomento, Bruno García, al denunciar que la Consejería de Empleo haya aprobado tan solo 2 de los 6 proyectos de escuelas-taller y casas de oficio que el consistorio había presentado. Para el responsable municipal, los drásticos recortes aplicados en esta materia ponen de relieve que, pese a la grave situación de paro, el empleo no es prioritario para la Junta. Entendemos que desde el Ayuntamiento de Cádiz que estas políticas activas de empleo son fundamentales en el momento en el que vivimos, lo eran antes y le entendemos que ahora deben ser todavía más importantes, por eso desde luego no entendemos en este caso el recorte. Además, el concejal criticó el desigual trato que la Junta viene dispensando por cuestiones partidistas. Así indicó que mientras en el Ayuntamiento de Cádiz solo le han aprobado 9 proyectos de empleo en los últimos 4 años, se admitieron 17, por ejemplo, para Jerez. Una desproporción que también se ha reflejado en las escuelas taller solicitadas por otras instituciones de la capital. A la ciudad de Cádiz se le han aprobado 13 proyectos y a la ciudad de Jerez 26. Exactamente es el doble de proyectos aprobados para la ciudad de Jerez que el doble de la ciudad de Cádiz. Esa proporción no se sustenta en nada más que en otra, desde luego, en una actitud sectaria por parte de la Junta de Andalucía. Por todo, reclamó a los mandatarios de la Junta que cambien su actitud de insolidaridad con Cádiz y demuestren con hechos los compromisos que anuncian para combatir el desempleo. Volvemos de nuevo a la crónica de los premios AIR. El acto de entrega del tercer premio de la AIR se iniciaba con la entrada en el Teatro de las Cortes del premiado Mario Vargas Llosa, que firmó en el libro de honor y se encontraba más tarde con el vicepresidente primero del gobierno. Las primeras palabras fueron del alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, que recordó la proclamación del decreto noveno de la ley de imprenta un 10 de noviembre de 1810, una norma que sentó las bases del parlamentarismo moderno y la democracia. Raúl Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusión, abogó en su discurso por la defensa de este principio de libertad como herederos de la empresa que se inició con la constitución de las Cortes en San Fernando. Como presidente del consorcio, Luis Pizarro también realizó un alegato en defensa de la libertad de prensa y alabó la coincidencia de la celebración de esta asamblea con la conmemoración de 2 siglos de ley de imprenta. Luis Pardo, presidente de la AIR, enumeró los actos de valentía de Vargas Llosa, el premiado ante las injusticias cometidas con los informadores en todo el mundo. En el ámbito de la libertad de expresión, recordó que el literato siempre ha alzado la voz. Pero además de su gigantesca obra literaria, ha sido su inquebrantable voluntad en la defensa de la democracia y la libertad una consideración fundamental para el otorgamiento de este premio. Identificado desde muy temprano con la democracia, la tolerancia y el pluralismo, Vargas Llosa no ha dudado nunca en condenar los ataques y amenazas a los derechos fundamentales, sea cual sea el color político u origen ideológico de tales agresiones. Por último, Alfredo Pérez en Rubalcaba elogió la figura del premio Nobel. Lo ha denominado el escritor de la libertad por su lucha incansable por la defensa de este valor. Y en cada paso que enarbola, siempre lleva la misma bandera, el mismo tesoro, la libertad. La libertad por encima de todas las cosas. Porque el uso de la libertad, algo de lo que nadie puede escapar siempre o para siempre, coloca a cada cual frente al resultado del ejercicio de su responsabilidad. Tras el acto de entrega del premio, se dio paso a la inauguración del Centro de Interpretación del Parlamentarismo. Este espacio nace con vocación didáctica para facilitar el conocimiento que dieron lugar al parlamentarismo moderno tras la Constitución de las Cortes en 1810. A través de diferentes recursos, este Centro de Interpretación presentará de forma resumida las claves principales de estos hechos históricos. Cambiamos de asunto. Unas 20 empresarias y emprendedoras de la provincia se dieron cita en la mañana de ayer en las jornadas de formación gerencial en gestión de personal con perspectiva de género. Un curso organizado por la AMEP, la Asociación de Mujeres Empresarias, la Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia, que se desarrollará entre ayer y concretamente el día de hoy en el recinto interior de la Zona Franca. Nuria Sánchez, presidenta de la AMEP.
En estas jornadas que se van a impartir durante dos días, lo que pretendemos es dirigir a las empresarias de pequeñas y medianas empresas una serie de habilidades y de conocimientos, sobre todo encaminados a adquirir habilidades que le preparen para poder liderar equipos humanos y, sobre todo, donde esté implantado la igualdad de género. La igualdad entre hombres y mujeres y su aplicación en la empresa, medidas para favorecer la conciliación o los aspectos claves para una cultura empresarial igualitaria. Algunos de los temas que se tratarán durante estas dos jornadas en la sede de la AMED. Esta acción se enmarca en el convenio de colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Y para mayores de 65 años, aunque si hay plazas se admiten alumnos más jóvenes. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Cádiz ha puesto a disposición de los gaditanos talleres de entrenamiento de la memoria. A cargo de la doctora Pilar San Narciso, se aglutinan en cursos de 3 semanas durante las que los asistentes adquieren habilidades y herramientas para hacer crecer su capacidad de recordar. Empezamos en el año 98 y esta es la edición 55. Sigue habiendo muchas personas interesadas, incluso preocupadas, porque notan que empiezan a perder memoria, y estos cursos tienen, la verdad, mucha demanda, y las personas aprenden a conocer mejor sus propias capacidades de memoria y a mejorarlas entrenando de forma sencilla y práctica pues algunas técnicas. Era Pilar San Narciso, directora de los cursos y médico de la Delegación Municipal de Salud. Y ayer precisamente asistimos a una clase para un grupo de gaditanas de la Asociación de Vecinos Puente Bahía. Alguna cosa, de, por ejemplo, no sé dónde pongo las cosas, volver al sitio de origen y, en fin, se me olvida. Tengo mucho jaleo todavía en casa, con hijos, y la verdad que sí. Aunque yo he trabajado muchísimo la memoria, pero con el paso de los años, pues tú te das cuenta de que al no trabajarla como habitualmente lo hacía, queda ahí un poco como anquilosada, ¿me entiendes? Estoy recuperando un montón la memoria, con por ejemplo los números de teléfono que yo antes no era capaz de recordar, ahora por asociación lo recuerdo perfectamente. Cada curso consta de 20 horas de trabajo repartidas en clases presenciales lunes, miércoles y viernes de 10 y cuarto de la mañana a 12 y cuarto del mediodía. Los talleres se organizan en grupos de 15 personas. Los alumnos disponen de un manual de efectividad demostrada, fundamental para su buen aprovechamiento, el que en casa continúen con este entrenamiento. Tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que practicarlo. Aquí aprendemos las técnicas y después cuanto más se practique, pues mejor resultados tendremos, mejor capacidad de memoria. Cualquier gaditano o gaditana que quiera acceder a esta formación puede solicitarlo a través de su asociación de vecinos, como parte del grupo vecinal o de forma individual directamente en la Delegación Municipal de Salud, en la Plaza del Palillero o a través del teléfono 956-222-202. Estos cursos no están indicados para personas con trastornos de memoria debido a enfermedades neurodegenerativas como demencia o Alzheimer. En esta ocasión se están impartiendo en la sede de la Asociación de Mujeres Gades, en la calle Alcalá Galicia. En otros casos tiene lugar en el propio local vecinal. Los técnicos de la Delegación Municipal de Salud los imparten también en las distintas residencias de mayores de Cádiz. Sin duda una muy buena iniciativa por parte de la Delegación Municipal de Salud. Las 8:33 en este instante, 7:33 en minutos de la tarde, si nos están escuchando en la redifusión a través de Onda Cádiz Radio de este espacio. Momento que aprovechamos para hacer una pausa y volver de inmediato. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la torre de la Iglesia de la Merced. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Churruca, cacaca, churruca, cacaca, las pipas churruca son ricas de verdad. Para pasártelo pipa. Si quieres picar más, dale al maíz, dale al maíz. Churruca, churruca, crac, crac, crac. Churruca, las pipas de toda la vida. So she said, what's the problem, baby?
siempre saldrás ganando con Panisol. ¡Atención! 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? Si deseas mejorar tu vida laboral, en Formación Carpe Diem te ofrecemos lo que necesitas. Más de 100.000 alumnos están satisfechos con nuestros cursos oficiales. Aprenderás cómodamente con un gran equipo de profesionales. Carpe Diem, tu formación es tu futuro. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado el baluarte de San Felipe. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. De la mañana y 36 minutos. Hacía mucho tiempo que no contábamos con ella en este espacio, en Buenos Días, y realmente particularmente es agradable, puesto que la responsabilidad pública y política que ostenta en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz es un tema lo suficientemente importante y que genera información a diario. Y bueno, sus múltiples ocupaciones, su apretadísima agenda, pues le impiden estar aquí con nosotros a primera hora de la mañana, como muchas veces ella quisiera, como también nosotros quisiéramos. Pero en esta ocasión sí hemos podido y hemos invitado a Ana Mestre, concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, a que esté con nosotros compartiendo a primera hora de la mañana esta mesa de aquí de Onda Cádiz Radio. Ana, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Y encantada de saludarte. Igualmente. Acércate un pelín el micrófono hacia ti, para que te podamos escuchar y te escuchen perfectamente. Estupendo. Estaba comentando con Ana Mestre hace un momento, mientras estaba la publicidad, lo que esta mañana les leía a ustedes en el repaso de prensa y que no deja de sorprender. Y les remito a la edición de Andalucía del diario ABC, y en esa información que publican, que se hace muy extensa en las páginas 54 y 55, que el Ministerio de Igualdad sufragó un foro anticlerical en plena visita del Papa, nada más y nada menos que 28.000 euros de dinero público, que además el propio gobierno también, y exteriores, pues ayudaron y pusieron para que mientras Benedicto XVI estaba recibiendo las sonrisas de Montilla y los besos en el anillo y la consagración y dedicación de la Sagrada Familia, pues había una reunión de ese foro de libertad anticlerical, laicista, etcétera, etcétera, y sobre todo con dinero público. Somos motivo de choteo en el mundo entero, Ana, con estas cosas. La verdad es que cada mañana nos despertamos con un despropósito a cual mayor de por parte del gobierno de Zapatero. Creo que ya está bien de aguantar tantos despropósitos, tantas incongruencias, y desde luego esto viene a demostrar una vez más cómo el gobierno gestiona el dinero público y cómo el gobierno pues intenta quedar bien con todo el mundo. La coherencia, está claro, que no es el valor del gobierno de Zapatero, ni mucho menos, todo lo contrario. Son medidas que totalmente incoherentes constantemente, y que en muchas ocasiones ya una se plantea que no sabemos ni siquiera que para qué, o sea, hacia dónde vamos, porque no se puede estar con uno y con el otro. Y desde luego, ante todo, cuando se gobierna los intereses de un país como es España, no se puede tener este tipo de actuaciones y contradicciones tan evidentes. Es una doble moral, por otra parte. Por supuesto. Y al final lo que queda es la falta de liderazgo y la falta de proyecto para España que tiene el gobierno de Zapatero y, por supuesto, cada uno de sus ministros.
un ministerio que hizo bien en desaparecer no se tendría que haber creado, por otra parte, porque, hombre, crearse, vale, de acuerdo, la igualdad. Yo creo que la igualdad es un derecho adquirido del ser humano y de la mujer y del hombre, naturalmente. Y si ha existido el ministerio, no ha servido absolutamente para nada. Digo yo, no lo sé. Bueno, es que yo, como siempre digo, el movimiento se demuestra andando. Claro. Y si había dudas sobre las capacidades y sobre las competencias de ese ministerio, solo habría que haberse ganado esa credibilidad con los hechos, con las actuaciones y con los proyectos que nos hubiera planteado para todas las españolas y los españoles a lo largo del tiempo que ha estado en funcionamiento. Uh-huh. Si eso hubiera sido así, creo que nadie hubiera clamado la desaparición de ese ministerio, pero como desgraciadamente ha llevado a cabo actuaciones que eran incomprensibles por parte de este ministerio, pues ha desaparecido. Yo también siempre he dicho que ya no era solo la cuestión de que se creara y después desapareciera, sino que en España existía el Instituto de la Mujer a nivel nacional, que eso quizás muchos ciudadanos no lo conocen, pero que es un instituto con todas las competencias y con su propio presupuesto. En el momento que se crea el ministerio, no se optimizan los recursos porque el instituto se mantiene manteniendo toda la plantilla, todo el personal, manteniendo el presupuesto, y a la vez se crea un ministerio que hay que componer entero, con lo que eso le ha supuesto al Estado. Hay que crear su plantilla, hay que crear despacho, hay que luchar por las competencias que antes las tenía íntegramente el uh-huh. instituto, y por lo tanto había una duplicidad de competencias y evidentemente un gasto que no era necesario. De esa forma, si se hubiera eliminado el instituto, bueno, pues todas las competencias pasan al ministerio, pero no fue así. Claro. Mantuvieron el Instituto de la Mujer con todo lo que conlleva y a la vez el ministerio. Ahí había, pues aclaro, que un derroche de recursos económicos que era innecesario, y que el Instituto de la Mujer podía, pues, asumir todas y cada una de las competencias e incluso todas y cada una de las reformas que se necesitara llevar a cabo como instituto. No hacía falta crear un ministerio. Pero bueno, todos sabemos cuáles eran los intereses de crear el ministerio, que parece que era imprescindible hace 3 años, pero que ahora, de buenas a primeras, pues parece ser que no era necesario, y el señor Rodríguez Zapatero pues lo ha eliminado, como todo lo hemos podido ver, de la noche a la mañana. Pues sí, igual que ocurrió, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda y Fomento, que no tenían razón de ser que existieran dos ministerios que hacían lo mismo, y sobre todo teniendo en cuenta que, como comentábamos a principio de este año, vamos a pasar directamente a hablar con Ana Mestre de lo que realmente le trae aquí, pero a mí siempre me gusta preguntarle su opinión sobre estos asuntos. El Ministerio de Vivienda, recordarán ustedes, amigos oyentes y espectadores, que comentábamos, creo que era en marzo de este año, que había gestionado en todo lo que era perdón, el año 2009, movimiento operaciones por valor de 6 millones de euros. Para eso existía un ministerio con 400 funcionarios en la plantilla, en que costaba al erario público, es decir, a todos ustedes y a todos nosotros, nos costaba la friolera al año, atención, de casi 10 millones de euros, para que gestionara 6. Cuando estaba Fomento, que, como se suele decir vulgarmente, y ustedes perdonen la expresión a esta hora de la mañana, pero daremos libertad para decirlo, le echaba la pata a Mi Vivienda, porque claro, Fomento es quien mueve el cotarro económico y de infraestructuras en este país. Y además, Guillermo, es que el gobierno no tiene competencias en materia de vivienda. Por supuesto que no. Las competencias en materia de vivienda las tiene transferidas a las comunidades autónomas, por lo tanto no tenía razón de ser ese Ministerio de la Vivienda, que por cierto también, por un lado, Zapatero se guarda mucho de hacer guiños y crear una imagen, aunque después no corresponda con los hechos, pero es un ministerio que nada más que con el nombre recuerda lo que recuerda. Hombre. Y para colmo, innecesario. Sí, porque no sirvió para nada, porque bueno. Innecesario porque no tenía competencia. La prueba es que lo que movía, lo que gestionaba, pues era ridículo para lo que mueven otros ministerios, porque sí tienen competencia y porque tienen que asumir una serie de proyectos que necesitan de ese respaldo económico y presupuestario. Pero ese ministerio era absurdo. Como no se trata de enfadar al personal a esta hora de la mañana, no. Más enfadado ni lo mucho que está. Menos. Vamos a intentar dar una información, claro, pues lo más necesaria. Que el cafelito y la tostada de esta hora de la mañana, que son muchos, lo podemos asegurar mucho, los que están sentados delante del televisor en casa a esta hora, e incluso en lugares públicos y de la radio, pues se tomen el cafelito tranquilo con su tostada, que hace mucho frío en el día de hoy y hace falta un café calentito. Porque con Ana Mestre, pues traemos buenas noticias. Iniciativas que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz, siempre constante en algo que particularmente, y lo hemos comentado siempre, es una preocupación muy particular y en la que incide mucho nuestra alcaldesa, que es en el tema de la igualdad, en el tema de la mujer, a través precisamente de ese
de ese área de familia, concretamente que agrupa a muchas áreas a su vez sociales, pero en el que la mujer tiene un protagonismo muy importante. Me refiero por cuanto se trabaja por y para ella. Están incluso incrementando el presupuesto que se destinan las partidas a actividades, a programas, a atención precisamente a la mujer. Es el Servicio General de Igualdad de Oportunidades en la Empresa. Algo que precisamente hemos comentado anteriormente, que la AMEP, la Asociación de Mujeres Empresarias, también, de otra forma, también lo están haciendo, y que comentaba aquí la pasada semana Nuria Sánchez, la presidenta, sobre algo que parece ser, o parece dar impresión, Ana, de que es algo como tenido, adquirido, por sabido, pero que todavía desgraciadamente no ocurre. Hombre, tenemos que seguir trabajando, todos somos conscientes, tanto mujeres como hombres, pero desgraciadamente lo padecemos las mujeres y somos más conscientes aún de ello, que existe esa discriminación salarial que no hace iguales en el ámbito laboral a mujeres y hombres, por lo cual tenemos que trabajar constantemente las administraciones. ¿Y cómo hay que trabajar? Pues con medidas concretas y con medidas reales, no con vender actuaciones a bombo y platillo, pero después, a la hora de la verdad, no presupuestar ningún tipo de proyecto o medidas encaminadas a ello, y por tanto, una, decíamos al principio, una doble moral tremenda. Nosotros, desde la Fundación Municipal de la Mujer del Área de Familia, como bien saben, presentamos constantemente servicios que pretendemos que sean innovadores y, sobre todo, que sean eficaces y se adapten a las necesidades que hoy en día nos están planteando las mujeres. En este sentido, hace escasamente dos días presentamos un servicio nuevo que se va a poner en marcha en la Fundación Municipal de la Mujer, como es el servicio Genera. Y este servicio, vía online, a través de la plataforma Campus IFEF y con metodología Learning, pues vamos a prestar asesoramiento a empresarios y empresarias de la ciudad para, o en materia de medidas encaminadas a la igualdad de oportunidades entre sus empleados y sus empleadas, y con esto pretendemos pues que la ciudad de Cádiz tenga un tejido empresarial igualitario, en el que no existan discriminaciones por razón de sexo en el ámbito laboral, y que en la Fundación Municipal de la Mujer pues tengan todos los resortes y los mecanismos para poder llevar a cabo en estas empresas pues todas las actuaciones y medidas o planes de igualdad que quieran poner en marcha. 15 segundos, es una pequeña pausa y seguimos hablando con Ana Mestre. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido los nuevos equipamientos de asistencia social en telegrafía con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. ¿Quién se puede acoger, quién se puede informar, quién puede solicitar información sobre este programa puesto en marcha por la Fundación de la Mujer dentro de lo que es el área de familia del Ayuntamiento de Cádiz, este programa o plan Genera? Pues este servicio Genera, pueden acceder a él todos los empresarios y empresarias de la ciudad a través de un correo electrónico, como es fundacion.mujer@cadiz.es, a la atención del servicio Genera, o bien de la forma tradicional a través de una llamada de teléfono al 956-21-11-99, y ahí será atendido y recibido e informado por parte de las técnicas de la Fundación Municipal de la Mujer. Me gustaría insistir en la oportunidad que hemos tenido para poner en marcha este servicio a través de las nuevas tecnologías, porque estamos hablando que cuando una administración pone en marcha programas, servicios, en muchas ocasiones olvidamos realmente cuáles son las necesidades, las inquietudes del público objeto al que va dirigido, y no nos centramos en que, bueno, tenemos que dar todas las facilidades del mundo para que de verdad ese servicio, si lo pones en marcha porque crees en la necesidad del mismo y porque de verdad quieres que sea eficaz y que cumpla una serie de objetivos por el cual ha sido creado, pues tienes que primero estudiar a quién va dirigido. Y eso es lo que hemos hecho gracias a las técnicas desde la Fundación Municipal de la Mujer, y es que evidentemente los empresarios y las empresarias todos sabemos pues que el tiempo es oro, que no tienen horario y que pues todo el día están dedicados al mantenimiento de sus empresas, a la creación de nuevas vías de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues gracias a esa coherencia que hemos tenido, pues se ha podido realizar a través de las nuevas tecnologías, como les decía, a través de esta plataforma virtual,
Y hay que resaltar una cosa, esto evita al empresario pues desplazamientos, evita citas previas, que todos saben, pues bueno, que en muchas ocasiones el problema de las citas previas es que suele haber mucha demanda, no coinciden las agendas, etcétera, etcétera. También evita pues que el empresario tenga que dedicarle tiempo para estar informado y para poner en marcha este tipo de actuaciones, y lo que hacemos es facilitar. ¿Por qué? Pues porque solo tienes que encender un ordenador, ponerte delante, solicitar la información, explicar lo que necesitas, y de esa forma vas a empezar a recibirla. Puedes llevar a cabo varias actividades a la vez, y en el momento que no te interese continuar porque tengas que parar y hacer otro tipo de actividad, pues simplemente paras la información y la retomas cuando tengas tiempo. Eso es una facilidad que le damos a los empresarios, con el fin de que sea utilizado al máximo y con el fin de conseguir que tengamos pues un tejido empresarial, como decía, en nuestra ciudad, pues en el que se lleven a cabo actuaciones y medidas en el mayor número de empresas en pro de esa igualdad de oportunidades dentro de sus trabajadores, y también, por supuesto, en implantación de medidas pues de flexibilidad horaria, de conciliación, de formación a la vez que de empleo, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle a nuestro compañero Juanjo, el realizador, arriba, que sobreimpresione en la pantalla, por debajo de la imagen de Ane, la imagen nuestra, fundacion.mujer@cadiz.es, que es la dirección de la página web mediante la cual se accede a ella. Es un email. Y ahí ya, pues a la atención del Servicio Genera, pues puede ponerse en contacto para que empiecen a trabajar con él o con ella y con su empresa. Pues lo recordamos, Juanjo, fundacion.mujer@cadiz.es, dirección de correo electrónico a través del cual se puede enviar el solicitar esa información. Lo que parece que todavía, Ana, y no es buscarle la parte de atrás, digamos, al tema, pero el otro día había yo en la pequeña pantalla, en un reportaje en la televisión, en una cadena nacional, y hablaban mujeres que todavía a estas alturas del siglo XXI, en empresas, no vamos a decirlas, pero ellas sí las denunciaban concretamente, empresas muy conocidas de este país, en las que todavía la mujer sigue siendo objeto de discriminación por motivos de no se les contrataba si estaban embarazadas, tenían que ocultar que estaban embarazadas, ocultaban incluso el número de hijos que tenían en casa, la conciliación familiar, muchas cuestiones, que ya información que ocultaban precisamente para poder acceder a un puesto de trabajo, porque claro, si decían, tengo cuatro niños, estoy esperando otro, pues evidentemente el empresario dice, pues esta mujer cada dos días va a estar en el médico con uno, con el otro, y encima se me va a ir cuatro meses porque le corresponde una baja por maternidad. Todavía esas cosas siguen existiendo, y eso es lo que, no lo sé, pero me parece que es un tema prioritario para eliminar de lo que es el tejido empresarial, a la hora que el hombre y la mujer tengamos accesos de forma igualitaria a un puesto de trabajo, sea cual sea nuestra condición social, nuestra situación familiar, etcétera, etcétera. Pues sí, todavía es un reto que tenemos por delante. Hay países en Europa que nos llevan la delantera en ese sentido, y que tienen horarios flexibles y que pueden conciliar, y aparte no solo es conciliar, sino también pueden compaginar su horario entre la productividad en su puesto de trabajo con la formación, y en ese sentido España todavía le queda mucho por avanzar. Pero creo que, en cierto modo, y centrándome en las medidas igualitarias en el empleo, existe un desconocimiento, quizás por parte del tejido empresarial, de los empresarios y de las empresarias, al pensar que poner en marcha este tipo de medidas pueden aumentar el coste para su empresa, y eso es lo primero para un empresario, y por lo tanto eso echa para atrás. Yo lo que quisiera decirles a todos los empresarios y empresarias de nuestra ciudad, que ante esa duda o ante esa idea que puedan tener, que se pongan en contacto con la Fundación Municipal de la Mujer, con el Servicio Genera, porque ahí nuestras técnicas van a resolver todas esas dudas, y sobre todo se van a ceñir estrictamente a lo que necesiten, que después no es de obligado cumplimiento si el empresario en este momento no lo puede poner en marcha y más adelante, pero en principio que se pongan en contacto. Nosotros vamos a asesorarles tanto para hacer un diagnóstico de la situación en materia de igualdad en la empresa entre sus trabajadores y trabajadoras, y como paso previo a crear el plan de igualdad, también vamos a asesorarle en crear un plan de igualdad en caso de que lo necesiten, porque no es obligatoria que todas las empresas tengan un plan de igualdad, solo las que tienen un número determinado de empleados.
Y también, por supuesto, vamos a asesorarle en lo que es la evaluación de esas medidas que ya la empresa esté poniendo en marcha para ver si está cumpliendo los objetivos de que en un principio se plantearon y poder mejorarlos o bien seguir pues dando pasos en pro de esa igualdad de oportunidades entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Por tanto, creo que hay que desterrar los estereotipos sexistas en el ámbito laboral, pero también hay que desterrar los estereotipos en torno a la implantación de este tipo de medidas en las empresas. Porque hay que decir, rompiendo una lanza en favor de las empresas, que no todas son iguales, evidentemente. Hay empresas gaditanas que cumplen escrupulosamente los planes de igualdad o paridad, como se suele decir, en este caso de igualdad, respetando escrupulosamente pues lo que es el tema de la mujer y según sus circunstancias familiares. Bueno, un ejemplo de ello es que desde el área de familia, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, llevamos, si no me equivoco, 3 años poniendo en marcha el sello de igualdad de oportunidades a empresas, y hay empresas en nuestra ciudad, afortunadamente, que cumplen y llevan a cabo medidas y actuaciones en pro de ese empleo no sexista y de esa igualdad de oportunidades entre sus trabajadores. Algunas tienen incluso planes de igualdad puestos en marcha que son evaluados cada año, perdón, y bueno, pues gracias a el cumplimiento y al el compromiso que tienen y han mostrado estos empresarios y empresarias, tienen un sello de igualdad de oportunidades a empresa del Ayuntamiento de Cádiz, que lo pueden utilizar en todos los documentos de esta empresa, y al cliente le está diciendo que su empresa cumple requisitos y trabaja en pro de la igualdad de oportunidades entre sus trabajadores y trabajadoras, igual que un sello de calidad en el turismo, que es donde estamos más acostumbrados a verlo. Pues bien, ese es el claro ejemplo cuando tú hablabas de que hay empresas que realizan y que están comprometidos en este sentido. Pues sí, ese es el claro ejemplo de que en nuestra ciudad hay empresas así. Pero necesitamos ir a más. Nosotros, como sabe, presentamos una y aprobamos una ordenanza municipal, que hemos sido pionero en España, una ordenanza municipal en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género. Y en su segundo capítulo hablábamos de el trabajo con las empresas. En este sentido hemos puesto en marcha este servicio Genera, porque creemos que no solo hay que decirlo, sino que hay que dar el paso y actuar. Y tenemos que actuar por parte de la Administración y por parte también de la sociedad en general. Por eso queremos concienciar, sensibilizar y hacer accesibles estas medidas, porque estoy convencida que las empresas que tienen en marcha este tipo de actuaciones aumentan la productividad, sin duda. El trabajador y la trabajadora, ambos, están más motivados en sus puestos de trabajo. Hay una mayor confianza entre el empresario y el trabajador, y desde luego se realiza el trabajo con una soltura y con una con unas capacidades a la hora de afrontar nuevos retos distintas a si tienes otro tipo de trabajo en el que tus derechos no te los respetan o en el que no te facilitan absolutamente nada, aunque sea pues a nivel formativo, porque en muchas ocasiones hay trabajadores que quieren formarse. Exacto. Pero no lo dejan porque está dentro de su horario laboral. Bueno, pues hay posibilidades de compatibilizarlo, y hay posibilidades de compatibilizar también otros muchos asuntos, y esto estoy segura que lleva solo a aumentar la productividad en estas empresas. Casi me lo has quitado, como se suele decir, de la boca, porque te iba a preguntar precisamente o plantearte esa cuestión. Efectivamente se multiplica mucho la productividad, digámoslo así, el bienestar de la propia trabajadora, en este caso, cuando ve que trabaja en una empresa. Y hay que tener en cuenta que hay muchas empresas, pequeñas, medianas empresas en Cádiz, que están únicamente en la que la mujer es la única empleada, quiere decir, el sexo femenino. El 95% de la plantilla son mujeres. Y claro, con lo que eso plantea para el empleador, para el empresario, las múltiples cuestiones que se pueden plantear un empresario avispado, un empresario serio y por otra parte comprometido con la realidad social de la mujer hoy día dentro del mundo del trabajo, si es lo suficientemente listo, creará un ambiente propicio y se adherirá precisamente a lo que es la igualdad de la mujer en el ámbito del trabajo, igual que el hombre, para conseguir esa mayor productividad. Eso es evidente, está claro, porque es una inversión que hace en su propia empresa, que además lo hace en el principal activo que tiene cualquier empresa, que es el personal humano. Por supuesto, las personas somos quienes hacemos grandes o pequeñas y en este caso pues las empresas se hacen grandes
pues gracias a sus trabajadores y sus trabajadoras. Y no hay que tener miedo por tener contratadas a mujeres, y todo lo contrario, no hay que tener miedo por poner en marcha medidas que puedan beneficiar a todos, a todos. Por eso creo que cuando hablamos de servicio genera, me gustaría que no los hombres lo vieran como que ya están aquí las mujeres poniendo en marcha. Creo que eso ya está pasado de moda, y creo que de verdad, y en muchas ocasiones, Guillermo, tú me has escuchado decirlo, los hombres tienen que estar también en primera línea defendiendo estos asuntos. Si no, será muy difícil hablar y conseguir, mejor dicho, esa igualdad de oportunidades, y en este caso en el ámbito laboral todo lo vivimos, es más, dentro de un hogar el mismo hombre tendrá que indignarle si su mujer vive una situación distinta desempeñando el mismo trabajo que un compañero, pues tendrá que indignarle y tendrá también que liderar eso. Y por lo tanto el hombre es el primero que debe luchar y trabajar conjuntamente con las mujeres para hacer posible esa igualdad en el ámbito laboral. Seguimos hablando con Ana Mestre, concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, en torno a este servicio genera, puesto en marcha hace escasamente 48 horas, que se presentó y que es tendente a la igualdad de oportunidades de la mujer y de la empresa, concretamente en este caso, que facilite el que la mujer tenga igual forma de trabajar que un hombre, repito, al margen de su situación familiar, al margen de su situación social. Lo seguiremos haciendo aquí en Buenos Días, a vuelta de esta pausa. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Multifuncional de Información de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Siempre saldrás ganando con Panisol. ¡Atención! 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? Tiendas guapas, precios guapos. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Empresarial Isabel la Católica con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Cinco
5 minutos por encima de las 9 de la mañana o 5 minutos por encima de las 8 de la tarde, como lo prefieran, y dirán ustedes, ¿qué está diciendo? Pues lo que todos los días, que como saben, de lunes a viernes este espacio lo pueden escuchar en su redifusión únicamente a través de Onda Cádiz Radio, todos los días de 7 de la tarde a 10 de la noche. Por tanto, es una nueva oportunidad para aquellos que no han tenido oportunidad de hacerlo, de que puedan también escucharlo. Y estamos hablando a primera hora de esta mañana con Ana Mestre, concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, sobre el servicio Genera en torno a la igualdad de oportunidades en la empresa. Estaba yo pensando, Ana, y recordando para plantearte más temas en torno a lo que es la igualdad de la mujer en el ámbito laboral, pues, no sé, un caso que concretamente conozco de una mujer que tiene que hacerse respetar dos veces por el cargo que ostenta y por ser mujer. Eso es un poquito duro, ¿eh? Sí, bueno, creo que todos coincidiremos en que las mujeres siempre tienen una doble tarea, y es trabajar según el puesto que desempeñe y a la vez demostrar que es capaz de hacerlo y que puede, por lo tanto, hacerlo y ser igual de buena que pero un hombre. En pleno siglo XXI, desgraciadamente. Ocurrir esto... Pero es así, es así. Las mujeres con discapacidad pues tienen una doble discriminación, el hecho de ser mujer y el hecho de tener una discapacidad. Porque todavía existe esa discriminación por el hecho de ser mujer en el ámbito laboral y en otros ámbitos. Y por tanto, las mujeres tenemos constantemente que, parece que tenemos que constantemente estar demostrando. Es verdad que quizás si no vamos con esa idea, pues al final todo cambiará, porque todo va cambiando, afortunadamente, progresivamente, y no tenemos que demostrar nada. Claro, porque ese chip hay que cambiarlo. Evidentemente. Porque un hombre cuando se equivoca, y nadie dice que se equivoque por el hecho de ser hombre. Sí, pero entre los hombres tú sabes que de forma histórica hemos hecho, o hacen, yo no me considero para nada, me conoces un poco y hemos hablado mucho de este tema fuera de lo que es el micrófono, no me considero para nada machista, pero los hombres habitualmente tendemos a hacer corporativismo entre nosotros, pero con la mujer lo que hacemos es excluirla, es decir, naturalmente, es una mujer, se ha equivocado. Claro, más que excluirla, al final es el desprecio lo que hay detrás de esa exclusión. Y creo que, afortunadamente, como decía, va cambiando, pero aún queda mucho por avanzar. Yo he estado en lugares, en foros pues de mucha relevancia, y te das cuenta como al final pues nada más que había hombres, y podía haber un 80% de hombres perfectamente y un 20% de mujeres. O sea, todavía a la sociedad en general le queda mucho que avanzar en ese sentido. Y la mujer le queda por alcanzar puestos de alta responsabilidad en muchos ámbitos y en muchas disciplinas. Pero creo que desgraciadamente también hay un temor por parte del hombre en muchas ocasiones detrás de esa actitud, porque las mujeres demostramos cada día con nuestro quehacer, sin afán de que nos lo alaben ni con afán de que se nos reconozca, pero demostramos la capacidad que tenemos para trabajar, la capacidad de compromiso y la capacidad que tenemos para superar obstáculos. Y eso, claro, es un problema para algunos hombres, y hay muchos temores detrás de esas actitudes sectarias. Muchos temores. Sí, pero te digo una cosa, Ana, si tú me permites que te interrumpa. Estas cosas, cuando las escucho, yo soy periodista, naturalmente, y estoy ahora mismo dando la cara públicamente en un medio de comunicación público, por otra parte, y delante del micrófono. Pero no puedo evitar... Y además, de hecho, no puedo evitarlo, no, es que soy ciudadano y soy hombre. Y tengo mi propia reflexión sobre ese asunto. Es que me parece algo necio el que se piense de esa manera. Y te voy a decir por qué. Pues muy sencillo. Porque los hombres, los que comparten la vida, su vida con una mujer, saben que es la mujer la que lleva la casa, saben que es la mujer la que administra. Sí, pero es la casa. Sí, ojo, pero hasta ahora es la casa, entonces ahí no hay competencia. Vale, de acuerdo, pero si... Ahí no hay competitividad. Si la mujer tiene la capacidad que la tiene... Repito que la tiene, y las mujeres que estén en este momento escuchando, lo que le voy a decir, no lo hago porque como se hace los programas de televisión para que te aplaudan, no, es lo que pienso. Si la mujer tiene la capacidad de cómo está la economía hoy día, de cómo lo que estamos viviendo, de sacar adelante familias enteras, llegar hasta final de mes incluso, administrar un dinero, un sueldo, muchas veces exiguo, y dar de comer y atender a unos hijos y unas cosas, ¿cómo no va a ser capaz de llevar adelante su propio trabajo y su propia capacidad? Si es que la tienen, si es que eso que me parece a mí, que entiendo yo de que una mujer se tenga que hacer respetar dos veces en un trabajo, me parece lamentable y me parece muy triste. Si simplemente la mujer, por el simple hecho de ser humano, que lo es, ya merece un respeto.
ya tiene el respeto. Por supuesto. Me parece lamentable que en un trabajo una mujer tenga que imponerse para decir, yo soy tu jefa, pero además soy una mujer, y me tienes que respetar como jefa y como mujer. Y eso me parece, te lo digo sinceramente y lo digo públicamente. Que tenga que vestir de una forma, concreta para poder ser respetada. Que me parece increíble. O sea, que eso que no lo entiendo. Creo que afortunadamente no todos los hombres, también los hombres están cambiando, pero hay todavía muchos hombres pues que yo creo que muestran una falta de respeto absoluta. Cuando se trata de hablar o se trata de ver o de conocer a una mujer. Creo que detrás, y lo veo en muchas ocasiones, de piropos malsonantes, de frases desagradables, hay una falta de respeto absoluto al ser humano, porque bueno, es un ser humano. Porque las mujeres somos personas, y cuando ves a una mujer, no por el hecho de ser mujer, vale todo. Mira, Ana, para lo que acabas de decir, y eso hoy en día existe, y existe en el ámbito laboral, y existe en todos los ámbitos, desgraciadamente. Hay una falta de cultura o de educación para sabernos relacionar entre sexos, que es lo que hay que trabajar desde las edades más tempranas, porque solo creo que se basa en eso, en cuestión de educación, que por el hecho de ser una mujer y tú ser un hombre, no estás pues legitimado para poderle decir lo que sea, para poderle tratar de una forma determinada, ni mucho menos. Ni para, desde luego, encasillarla en unas responsabilidades u otras en un puesto de trabajo. Efectivamente. Entonces, creo que hay un problema de educación y de todavía una mentalidad de hombres que, desde luego, no pertenecen a este, no deberían, desde luego, pertenecer a este siglo XXI en el que vivimos, pero que es ancestral. O sea, es que es una actitud que hoy en día es inconcebible. Arcaica, trasnochada, pasada de moda, totalmente fuera de lugar. Y eso que tú decías, es una falta de respeto. A mí, ante todo, de verdad, me parece que es una falta de respeto absoluta. Que por el hecho de ser mujer puedan pensar que todo vale. No. A la hora de relacionarse con nosotras. Me y parece, no todo vale. No, porque yo veo a un hombre y no soy capaz de decirle ni la mitad de las cosas que un hombre es capaz de decirle a una mujer. A esos hombres que dicen barbaridades a una mujer y que entienden como piropo, por cierto, yo les recomendaría... Pero ya no solo los piropos, sí, sino ya en la actitud, incluso en el trabajo. Pues mira, se coge un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, por cierto, que era uno de los escritores más románticos que ha tenido la literatura española, y se coge unos libros, se lo lee, y se entresaca unas frasecitas, se la lleva a apuntar un papelito, y le dices a una mujer eso, que te lo va a agradecer mucho más, que le digas una cosa bonita, antes que le digas una barbaridad, que lo que hace es atentar no contra ella, atenta contra su propia dignidad, y lo que por demuestras supuesto. Es una falta de respeto. Pero y además tampoco es necesario, Guillermo, que nos estén halagando, ni a mí no me hace falta que un hombre me diga una frase bonita. No, pero bueno, porque, si te tiene que decir algo tengo, que te lo diga bonito porque, mejor, ¿no? ¿No? Porque, bueno, pues estoy contenta conmigo misma porque no tengo ningún tipo de necesidad de que un hombre me diga nada bonito. Pero que si hay que decirlo. Simplemente quiero que me respeten en mi trabajo y que simplemente quiero que me traten de igual a igual. Y no hablo ya de mí como concejala y tal. Dentro de mí. Mujer. Exactamente, yo como mujer. Eso es lo que quiero simplemente. Que yo vaya a mi trabajo, que lo haga de forma digna, por supuesto, y porque mi entorno me lo permita. Y que, desde luego, lo pueda hacer con la máxima tranquilidad y no temiendo pues ciertas actitudes con respecto a mí por el hecho de ser mujer. Evidentemente. Y eso es lo que falta, desde mi punto de vista, es la educación y la falta, desde luego, de valores que tienen y que muestran todavía muchos hombres, y que no solo son los, o mejor dicho, en muchas ocasiones no solo son los hombres mayores, sino que está viendo hombres muy jóvenes que tienen unos determinados comportamientos y patrones de comportamiento que son inaceptables y que se creen que por el hecho de ser el hombre, pues es el que tiene que predominar frente a la mujer, y eso solo nos lleva pues a actitudes machistas, a más violencia de género, a más mujeres muertas y a más actitudes pues discriminatorias. Y dicho una cosa, también se puede decir la otra, evidentemente, porque hay que ser o intentar ser lo más objetivo y ecuánime posible, que tampoco haya mujeres, muy pocas, pero las hay, que cojan el rábano por las hojas y utilicen mal esos derechos que tienen reconocidos para hacer daño también a sus congéneres, que son los hombres. Claro, entonces entraríamos en lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo. No, efectivamente. No sería de justicia, para uno vale y para el otro no, ni mucho menos. En el fondo tiene que primar la razón
y la igualdad. Eso es lo primero. Has nombrado y has hablado de algo que es inevitable hablar contigo, como responsable de todo el área de lo que es la mujer dentro de la del equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Cádiz, como es la violencia de género. Estamos a punto de finalizar el año 2010 y las cifras no solamente han bajado, sino que además han aumentado de forma alarmante. Y hablo a nivel nacional y a nivel de Andalucía. En Andalucía creo que se han incrementado, creo que ha sido en un 20%, creí que era 20%, y a nivel nacional se han incrementado un 13, un 14%, destacando por encima de todo, y esto es muy curioso, la comunidad valenciana, donde se ha aumentado de forma, se ha disparado de forma tremenda lo que es la muerte de mujeres a manos de sus parejas, o la muerte violenta de mujeres, de un año para otro. Pero no deja de preocupar que hay leyes, que hay herramientas, que hay instrumentos. ¿Dónde falla algo, Ana? Porque es que se siguen matando a mujeres. Desgraciadamente, raro es el día antes de ayer, dos mujeres morían a manos de sus parejas sentimentales o su amigo, lo que sea. ¿Y qué sigue subiendo el número, desgraciadamente? Vamos a dar cifras concretas, si te parece. Por supuesto. 60 mujeres ya muertas. 60 mujeres muertas en lo que va de año. 60. Ya hemos superado el número de fallecidas del año anterior. Que fueron a mano de sus parejas. 47 o 48. La verdad es que es una situación tan frustrante y también tan indignante que piensas que para muchas personas pues creerán que es una batalla perdida, pero para nada. Solo creo que debemos ser pues muy fríos y a la vez muy eficaces a la hora de poner en marcha medidas con un consenso y con una coordinación absoluta entre administraciones. Y creo que se está demostrando claramente que las leyes que existen en estos momentos no están siendo lo eficaces que deberían ser y que no se están poniendo más denuncias con la nueva ley y que siguen muriendo muchísimas mujeres a manos de sus parejas y exparejas. Está claro que no existe la varita mágica para erradicar este problema de forma inmediata, pero sí creo que haría falta una mayor concienciación, una mayor sensibilidad y ciertas actuaciones más rotundas por parte del gobierno. Digo esto porque ciertas entidades están poniendo en marcha campañas de forma totalmente particulares y unilateralmente con el fin de alcanzar el fin de la violencia de género y que están invirtiendo, y que es necesario, como pueden ser los medios de comunicación, y que estoy seguro que eso suma, pero por parte de las administraciones todavía se está utilizando la violencia de género como un arma electoral. Y eso es lo que no puede consentirse. A mí me gustaría desde aquí felicitar a Antena 3 por una campaña que ha puesto en marcha. Creo que es muy necesaria. Y además muy bien hecha. Muy bien hecha. No solo se van a quedar en el mensaje que quieren transmitir a través de sus periodistas, sino que van en sus noticias, van a tener una serie de prioridades, el seguimiento a los juicios, a la situación de la víctima, al agresor, etcétera, etcétera. No es solo una campaña de concienciación, sino que dentro de lo que es su parrilla, pues van a tener como prioridad pues los asuntos de violencia de género, también con el fin de concienciar y con el fin de hacer más visible aún la violencia de género, lo que pasa con la mujer, pero sobre todo lo que pasa con el agresor. Creo que es una iniciativa magnífica, digna de resaltar, y que haya sido pues un medio de comunicación el que haya dado ese paso tan grande adelante para ponerla en marcha. Dicho esto, creo que haya sido, perdona, un medio privado y no público lo que haya hecho. Por supuesto, exacto. Por eso digo, y para colmo, no simplemente un mensaje a través de sus periodistas que tienen son profesionales con una gran reputación y que pueden influir muchísimo en la sociedad, sino que van a reestructurar, por decirlo de alguna forma, su hasta ahora forma de hacer informativo y demás para poder trasladar a todos los hogares y a la sociedad en general lo que sucede y lo que ocurre cuando existen agresiones machistas. En este sentido, decirles lo que me refería antes de felicitar, hacer esta felicitación, y es que las administraciones creo que aún así siguen dando la espalda. Y digo esto con toda la seriedad del mundo, evitando el oportunismo, pero siendo realista y consciente de lo que vivo en el día a día. Yo soy diputada provincial
y en la Diputación Provincial las medidas que llevo para erradicar la violencia de género, como suma de medidas, claro, no con una medida se erradica, ni mucho menos, no soy frívola, no se me ha aprobado ninguna. Al Grupo Popular no se le ha aprobado ninguna de esas medidas. Y miren ustedes, experiencia tenemos. Concretamente, soy la concejala de la mujer en la ciudad de Cádiz y todos sabemos los programas que existen en la ciudad de Cádiz, y la portavoz del Grupo Popular en Diputación es la señora Colombo, que es la teniente alcaldesa del área de familia y que, mire usted, de esto sabe un poquito. Pues ninguna de las medidas han sido puestas en marcha, o sea, han sido aprobadas ninguna de las propuestas en la Diputación. Cuando vamos al Parlamento andaluz y se presentan este tipo de propuestas, tampoco se nos aprueban. Y ojo, es un asunto que todos los grupos sabemos o intentamos dejar al margen la política y, por lo tanto, la demagogia. Simplemente manifestamos las necesidades y planteamos una posible solución. Pero, por el hecho de venir de la mano del Partido Popular, se nos niega. Pues, dicho esto, creo que no hace falta más. Porque ahí es donde se demuestra que no son claros los objetivos ni la promesa del Partido Socialista cuando habla de la igualdad y cuando habla de las mujeres y cuando habla de políticas sociales. Porque el movimiento se demuestra andando, como le dije al principio, pues sí. Y entre todos tenemos que sumar, y lo que no se puede es recortar como se está recortando, y lo que no se puede es que una consejería gaste más en gastos corrientes, como la Consejería de Bienestar Social, donde está mujer, que en programas dedicados a la mujer. Eso es lo que no se puede consentir. Y, por tanto, tenemos que eliminar esas pues incongruencias, y tenemos que dar el paso al frente de forma más rotunda, más eficaz, y sentándonos en la mesa todos los que hagan falta: justicia, comunidades autónomas, ayuntamientos, gobierno, asociaciones, etcétera, etcétera. Y tendremos que autoevaluarnos constantemente y seguir poniendo en marcha medidas, no conformarnos con una ley que además somos incapaces de modificar, aunque estemos viendo que no está teniendo los resultados que debería. Es que te iba a decir anteriormente que me da la impresión de que esto es una patata caliente que tienen los gobernantes, las distintas administraciones en la mano, hablo de la autonómica y la central, de lo que no saben qué hacer con ello, porque no saben cómo hacerlo. Y desgraciadamente se utiliza efectivamente como arma arrojadiza, arma política arrojadiza contra la oposición. Porque claro, el que, como tú bien decías, esto es una materia, es un tema que debe quedar y de hecho debe estar por encima de ideologías políticas y de enfrentamientos políticos. Debe ser algo como una prioridad, perdón, principal, una prioridad principal dentro de cualquier régimen que esté gobernando una comunidad o una nación. Y ojo, es importante lo que acaba de decir Ana, ¿por qué? Porque el Ayuntamiento de Cádiz no tiene competencias en materia social, es algo que lo tiene asumido la Junta de Andalucía, y sin embargo es el propio Ayuntamiento de Cádiz y los ayuntamientos en general los que asumen esas competencias, incrementando unas partidas presupuestarias muy importantes, cubriendo huecos que la propia administración autónoma, que tiene la obligación de hacer, no lo hace. Claro, creamos asesoría jurídica, claro, asesoría psicológica, y creamos todos los programas con los recursos propios municipales. Muy pocos programas, alguno ha estado financiado afortunadamente con la Fundación Obra Social La Caixa y poco más, y alguna vez algún recurso europeo que hemos podido coger, pero todo lo demás son recursos propios del Ayuntamiento de la Ciudad, gracias a los impuestos que pagan los gaditanos. Y mire, le voy a decir una cosa que nunca le había dicho, no voy a dar muchos datos para no crear malestar, pero lo que no voy a consentir es que, siendo eso tal y como ha dicho Guillermo, si en Cádiz todavía no ha muerto una mujer a mano de su pareja o expareja, ¿de acuerdo? Puede ocurrir en cualquier momento. Ojalá que no. Pero puede ocurrir, todos somos conscientes. Lo que no voy a permitir es que en Cádiz haya muerto una señora e inmediatamente yo haya recibido una llamada y me hayan dicho: puede ser violencia de género. Tendremos que estudiar qué es lo que ha fallado y dónde ha fallado los servicios del ayuntamiento. ¿Cómo? ¿Que eso se lo pueda permitir una política de esta ciudad que representa a los ciudadanos, que sabe cómo trabajamos solos, con los recursos propios, para tener atendida y para prevenir la violencia de género en nuestra ciudad, y que lo primero que se haga es levantar un teléfono
y se le pregunte a la concejala, ¿tendremos que vernos y ver qué es lo que ha fallado? Hombre, creo que eso está fuera de lugar, que no todo cabe en política y que eso no lo tendríamos que estar preguntando desde hace ya muchos años, el por qué muere una mujer cada día prácticamente. Porque ya está bien. Y no podemos, por lo tanto, querer sacar de forma inmediata a una administración local el que... No, mire usted. En Cádiz, eso es lo primero, no ha muerto ninguna. Pero si ha muerto una señora que después ha demostrado que no ha sido de esa forma, yo no puedo recibir una llamada en ese sentido. Porque entonces debería estar la señora Ido y la consejera de Igualdad todos los días revolucionadas y teniendo reuniones y teniendo la consejería patas arriba, nada más que investigando qué es lo que falla cada día, qué es lo que no ocurre, qué es lo que no ocurre. Por tanto, el oportunismo, en este sentido, vamos a acabar con él. Y un partido no puede llevar como bandera las políticas sociales y las políticas de mujer, cuando después, por otro lado, los hechos son totalmente distintos a lo... A esas palabras y a esos discursos que quedan tan bonitos, pero que después tanto dejan que desear. Estaba intentando, a estas alturas de la vida profesional de uno, difícilmente se puede uno sorprender con muchas cosas, pero no he podido por menos que poner cara de sorpresa ante lo que acaba de comentar Ana Mestre, la concejala de la mujer del Ayuntamiento de Cádiz, sobre todo porque si la persona que ha dicho eso es mujer y tiene ciertas aspiraciones políticas, difícilmente se va a labrar un camino y un futuro político haciendo manifestaciones como esa. Porque lo que está haciendo, repito, supuestamente es echarse encima a las propias mujeres que le pueden achacar y le pueden decir cómo está usted diciendo eso, si usted es mujer en primer lugar, y está poniendo en duda un servicio, y está poniendo en duda un programa y una forma de trabajar de una ciudad como la de Cádiz, creo que es de las poquitas de España en las que afortunadamente, gracias a Dios, todavía no ha muerto ninguna mujer por violencia de género, y que siga así muchísimo tiempo. Eso esperemos. Que, por cierto, vamos a recordar, Ana, el teléfono de, por cierto, gratuito, creo que es, y 24 horas del servicio alerta del Ayuntamiento de Cádiz, puesto a disposición de la mujer, cualquier mujer que se sienta amenazada, agredida, vejada, humillada, y que presuntamente pueda pensar que puede ser objeto de violencia. La violencia no solamente es la mano, también es la palabra. Que pueda llamar ese teléfono y que pueda pedir de forma totalmente confidencial y privada asesoría y ayuda. Hay todo un dispositivo que se pone en marcha de psicólogos, a la policía, etcétera, etcétera, para atender a esa mujer rápidamente. Recordamos el teléfono. Pues el 902-21-21-30. 902-21-21-30. Lo vamos a sobreimpresionar. Y también pueden dirigirse al 956-21-11-99, que es el teléfono de la Fundación Municipal de la Mujer, por si quieren, en un principio, pues ir a la asesoría jurídica o a la asesoría psicológica, pero el 902-21-21-30 es el teléfono de la Unidad Alerta 24 horas, los 365 días del año. El teléfono de la Unidad Alerta que vamos a ver en cuanto... Gratuito. Gratuito, efectivamente. Es un teléfono gratuito, lo vamos a ver sobre presionado, 902-21-21-30. Es el teléfono del servicio Alerta. Un servicio, por otra parte, hay que decirlo, pionero, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz, lleva ya años trabajando, y en el que se reciben llamadas de mujeres que, supuestamente, bueno, pues se sienten de alguna forma amenazadas y que recaban estos servicios totalmente y absolutamente gratuitos del Ayuntamiento de Cádiz, que se ponen en marcha de forma más inmediata. Sí, sí, de forma cuestión inmediata. De minutos. Si en ese momento está sucediendo un hecho violento, pues la policía se persona junto a la abogada criminóloga de la Unidad Alerta y se llevan a cabo las actuaciones necesarias con esta señora que lo haya denunciado. Hay un proceso de acompañamiento que es muy importante para la mujer, puesto que todos conocemos el miedo que hay a interponer una denuncia, las dudas que hay al respecto y la incertidumbre. Pues esta persona es acompañada por esta abogada altamente cualificada, hay que decirlo, con una sensibilidad extrema, sensibilidad que también tiene, porque todo hay que decirlo, la policía local. La policía hay, local hay una unidad de la policía local especializada precisamente. Hay policías especializados y la verdad es que el éxito de la Unidad Alerta 24 Horas es gracias a la abogada y gracias a la policía local. Sin la policía local hubiera sido imposible el que todavía
pues después de tantos años con ella puesta en marcha, fuera un éxito y no se hubiera quedado obsoleta. Y no se ha quedado obsoleta la unidad alerta gracias a esas actualizaciones que la policía local en todo momento nos ha transmitido y que hemos podido llevar a cabo pues con mayor inversión y que hay que hacer siempre con ella, porque claro, los aparatos quedan obsoletos, cada día pues se avanza más y en ese sentido pues intentamos estar siempre a la vanguardia. Pero me gustaría insistir en eso, en que si tienen alguna duda pueden llamar de forma totalmente gratuita, que siempre van a tener de forma inmediata al otro lado del teléfono, incluso físicamente, pues la presencia de una mujer que le puede ayudar muchísimo y que le va a abrir las puertas y que le puede dar un atisbo de esperanza. Y si sobre todo ustedes, amigos oyentes y espectadores que nos están siguiendo y que han escuchado atentamente todo cuanto Ana Mestre acaba de comentar y su propia, y bueno, y ese último comentario que ha sido realmente terrorífico, a mí me ha dejado sorprendido, si sospechan que un vecino, una vecina, un familiar, alguien conocido está siendo objeto de malos tratos o de amenazas, etcétera, no dude ni un instante, no lo dude, no le va a pasar absolutamente de ponerlo en conocimiento de las autoridades, de la policía local, de la policía, de cualquier servicio que hay siempre al alcance de la mano, y denuncie. El que usted sospecha, no simplemente tiene que confirmarlo, porque cuando pueda confirmarlo, igual es demasiado tarde. Usted sospecha que está ocurriendo algo extraño, algo que no es normal en un vecino o un familiar, que se va a investigar, y si se salvan vidas es lo más importante. Y además de salvar vidas, que es lo más importante, sobre todo, repito, el respeto a la mujer. Es un ser humano igual que el hombre, exactamente igual. Es una diferencia de género nada más lo que tenemos, pero son seres humanos. Y tampoco pretendemos que la mujer salga a la calle ahora, después de haber escuchado esto, no se trata de eso. Se trata de que la mujer salga a la calle tranquila y segura del papel que tiene la sociedad, del papel que tiene junto al hombre, y que, como siempre digo yo, que es una frase que sabes que utilizo mucho, no se puede decir, a mí no me gusta decir, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, es al lado de un gran hombre siempre ha habido una gran mujer. La mujer no es ningún puntal que apuntala, ni sostiene, ni aguanta a nadie. Es alguien que apoya, que ayuda, que comprende. Igual que el hombre debe hacer con respecto con a una mujer. Efectivamente. Simplemente. No se trata nada más que eso. Es cuestión de complementarnos. Nada más que eso. Simplemente. Tan fácil, tan sencillo, pero parece que tan complicado. Y de no asignar roles estereotipados a unos y a otros. Para nada. Como no debe ser. Y si no, que me pregunten a mí cómo se pone la que me lo aprendí, pero bueno. Ana, ha sido un auténtico placer el estar contigo estos minutos. Enhorabuena por ese servicio. Genera una aportación más del Ayuntamiento de Cádiz a través del área de familia y tu concejalía, que es la concejalía de la mujer, tendente a que el empresario sepa perfectamente cómo aplicar lo que es la igualdad a la hora de que la mujer pueda desempeñar en igualdad de oportunidades con sus condicionamientos, naturalmente, su trabajo dentro de la empresa, que además le va a repercutir en beneficios laborales y de productividad dentro de eso. Enhorabuena. Pues muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Las 9:32, hacemos un alto y enseguida seguimos hablando, por cierto, con mujeres que saben que cada semana tiene aquí un sitio en Buenos Días en Onda Cádiz y la Radio y Televisión Pública. Vamos a hablar de las mujeres empresarias. Hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la Casa de los Lilas. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras.
Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo las piscinas de Astilleros con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Seguimos en Buenos Días en este jueves 11 de noviembre ya de 2010, aguantando con el catarro como buenamente podemos, que hasta las 11 tenemos que llegar, los catarros invernales. Y también a esta hora de la mañana pues hay mucha gente que está terminando también su jornada laboral, porque hay gente que trabaja de noche, aunque nos parezca que no, pero cuando muchos venimos a trabajar hay mucha gente que vuelve precisamente de haber terminado en muchos casos una durísima jornada laboral. Vamos a seguir hablando de trabajo y de mujeres empresarias, como hacemos cada jueves en este tiempo de radio y televisión, este tiempo que dedicamos a las mujeres que dedican su vida, su esfuerzo, su trabajo, su propio patrimonio en muchas ocasiones, a poner en pie una inquietud empresarial que les rondaba la cabeza en muchos casos cuando aún no habían terminado, como ha habido casos que hemos visto aquí, lo que son su contacto con los libros dentro de lo que es el estudio. Contamos en la mañana de hoy con dos empresarias, con María Ángeles Lozano, que es empresaria y es el gabinete de logopedia María Ángeles Lozano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Y con Carmen Malia Baro, que es del bufete de abogados Carmen Malia. Hola, buenos días. María Ángeles Lozano, hablamos en primer lugar de ella, lleva más de 13 años al frente de su gabinete de logopedia, que tras estudiar la diplomatura de educación decidió especializarse y realizó un máster de 3 años en psicopatología del lenguaje. Sí. Su actividad empresarial se ha centrado en el tratamiento de patologías del lenguaje y el habla, así como los problemas miofuncionales de la cara. Sus clientes, por tanto, son personas con problemas relacionados con el lenguaje que buscan en María Ángeles la profesionalidad y la eficacia de sus tratamientos. Esta empresaria, afincada en San Fernando, colabora además con otros profesionales de la medicina para atender a pacientes de todas las edades. Es una breve sinopsis, María Ángeles, sí, de tu empresa, que tan amablemente como cada semana hay que agradecerle a María Ángeles, que lleva el servicio de prensa de la MEP, sí, nos facilita. Terminas de estudiar, te licencias y rápidamente sí, piensas y que te vas a encaminar por ahí. Hago un máster, me especializo en los problemas, en las psicopatologías del lenguaje, como bien está ahí escrito, y aparte no dejo de estudiar, trabajo y estudio, porque esto necesita una formación continua, necesitas que estés continuamente en revisión, necesitas porque al que trata es al niño o al adulto, que necesita mucho de ti. Por eso, pues, los profesionales que se dedican a esto deben de estar debidamente cualificados y debidamente titulados y colegiados, yo diría, uh-huh, porque el colegio te garantiza que el profesional está cualificado para tratar a tu hijo o al adulto o a tu mayor, uh-huh, que también en este ámbito se trabaja.
Contigo vamos a hablar de ti, de tu empresa, de tu especialidad y de lo que tratas, y también dar el perfil de la empresa de Carmen Malia. Carmen estuvo trabajando en un importante bufete de abogados en la vecina ciudad de Jerez hasta que sintió la necesidad de ampliar sus fronteras y emprender en solitario un trabajo por el que se sentía motivada y suficientemente preparada. Con este principio, hace tan solo 3 años, se decidió ponerse al frente de su propia empresa y creó el bufete de abogados Carmen Malia. Su experiencia como empresaria no la ha defraudado, según ella misma dice, porque pese a moverse en una actividad especialmente competitiva. Esta empresaria, que es chiclanera, centra su actividad en la gestión de accidentes de tráfico, derecho penal, enfocado sobre todo a la violencia de género, que hemos estado hablando precisamente hace un momento de ello, y el derecho de familia. El bufete Carmen Malia está especializado en servicios de mediación familiar y de problemas derivados de relaciones intergeneracionales y ofrece servicios de asesoramiento tanto a individuos como a pareja. Complejísima, muy compleja diría yo, pero muy bonita y apasionante por otra parte tu actividad empresarial, Carmen. Buenos días. Sí, buenos días. Pues sí, la verdad es que sí que, bueno, es muy satisfactoria y, en fin, he descubierto que mi vocación anda por estos ámbitos, ¿no? Sobre todo por lo que has dicho antes, porque he descubierto que, bueno, que a raíz de introducirme dentro de la mediación, ¿no? Pues he sabido que bueno, que los conflictos pueden solucionarse de otro modo, que no siempre por medios contenciosos, ¿no? Que tan desagradables resultados, ¿no? Produce. Y bueno, a través de la mediación yo pienso que evita pues que todos pierdan, como ocurre en el caso de utilizar la vía contenciosa. Cuando existe un contencioso, siempre hay alguien que pierde. Eso es lo que todos creemos. No, aquí pierden todos. Y esa es una manera, ¿no?, la mediación, de intentar que todos salgan pues contentos, un poco más satisfechos del resultado, ¿no? ¿Qué te induce, qué te lleva? Me imagino que es obvia la pregunta, pero bueno, una inquietud empresarial, abandonar un importante bufete de abogados en el que llevabas varios años trabajando, de prestigio, en Jerez, y decides que un día vas a volar sola. Sí. ¿Qué te lleva todo eso? Bueno, en este bufete yo conseguí formarme, ¿no? Y el salto lo di cuando me vi suficientemente preparada y además necesitaba ampliar mis expectativas profesionales. Me veía capaz de ello y sobre todo pues porque creo mucho en mí misma, ¿no? Y pensaba que iba a salir adelante, iba a prosperar, y así ha sido, ¿no? Y especializada, como decía anteriormente, en problemas que son, si me permites la expresión, de máxima actualidad, que son los problemas que socialmente más aquejan, no solamente a la relación de pareja, sino también al individuo, uh-huh. Como al ser humano, a la persona de por sí, de per se propia, ¿no? Bueno, es evidente que los temas de familia, los temas de violencia de género, los temas de problemas de pareja, etcétera, es algo que forma parte de la cotidianidad, del día a día. Exactamente. Es un tema bastante escabroso, desagradable, ciertamente. Pero bueno, estamos ahí. Realmente hay que decir una cosa, bueno, que no, supongo que no todo el mundo sabe, que, por ejemplo, relacionado con lo que estaba diciendo antes respecto a la mediación, desgraciadamente en la violencia de género no se puede aplicar la mediación familiar, o sea, realmente porque incluso la ley lo impide, ¿no? Pues porque estamos ante un problema en el que existen dos partes que no son iguales. Ante dos partes que no son iguales no se puede mediar, no se puede negociar. Hay una parte dominadora y una parte dominada y realmente no está equilibrado. Entonces la mediación no cabe en ese sentido, ¿no? Es bastante, bastante desagradable y sobre todo las mujeres que lo sufren, pues realmente muchas veces me veo en la tesitura de que tengo que mezclar mis habilidades psicológicas con las jurídicas, porque realmente se les ayuda también a través de mi trabajo, ¿no? Uh-huh. En el otro ámbito necesitan mucho apoyo y empuje, y bueno, ahí estoy yo también con ese tema, ¿no? Uh-huh. Y en fin, vamos, realmente es interesante, pero bastante desagradable en esta profesión, la verdad. Es curioso que lo que dice Carmen, María Ángeles, es lo que tú abordas precisamente desde tu empresa, porque desde el punto de vista filosófico de la palabra, ¿sabemos utilizar el lenguaje, el habla, que es el arma más importante que tenemos el ser humano y tiene relación con tu empresa? ¿Sabemos utilizarlo antes de llegar, como decía Carmen, al contencioso, al enfrentamiento, a la disputa, a la pelea?
Bien, es complicado. Y es complicado para la persona que tiene, se supone, que habilidades. O sea, todos nacemos, se supone, con habilidades. Entonces, y ya es complicado utilizarlo. Imagínate para la persona que no las tiene. Entonces, yo muchas veces cuando las madres me dicen, me dice la profesora que aún es pronto, que aún no es necesario la intervención con el niño porque es pequeño, y yo siempre les digo, vamos a ver, si se estuviese en un país, entre comillas, con poco recurso, que tú pasaras en tu casa hambre, como yo le digo, que tuvieses otras prioridades, como alimentar a tu familia, pues yo no te diría que a lo mejor esto es una cosa que podrías esperar, pero cuando se supone que lo tenemos todo, que tenemos en casa PlayStation por un tubo, que tenemos en casa de todo, o sea, el lenguaje de tu hijo es súper importante. O sea, un niño tiene que saber hablar antes de leer. Y fíjate que hoy en día la lectura se empieza en los colegios casi con 4 años. Se supone que con 4 años el niño tiene que tener todas las habilidades, todos sus recursos óptimos para enfrentarse al mundo. Porque después vienen todo lo que viene después. Los fracasos. Exactamente. Entonces es importante. Uh-huh. Las habilidades comunicativas son muy importantes hoy en día y en el mundo que nos rodea. 15 segundos y seguimos hablando con Carmen Maglia y con María Ángeles Lozano. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado el baluarte de San Felipe. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Tu empresa, María Ángeles, dedicada, como hemos comentado, a la logopedia. Sí. ¿Muestran los niños de hoy día quizás una mayor incapacidad o problemas en lo que es el habla precisamente por la masiva utilización de distracciones de tipo electrónico que no le permiten una interrelación a la hora de leer, jugar, inventar, fantasear, etcétera, sino que televisión te dice, la wifi te dice, el ordenador te dice, todo eso atrofia un poquito quizás las capacidades comunicativas del niño? Bien, esto es complicado porque las puede atrofiar o las puede mejorar. Depende del el adulto que tenga al lado. Bueno, no he dicho el tema de... Pero bueno, sí. Si un adulto al lado responsable que sepa hacer utilizar bien esas herramientas, sí. Pero si tú dejas a un niño permanentemente delante de la tele, delante del ordenador, delante de la wifi, delante... Evidentemente sus habilidades se resienten. El niño tiene que comunicarse porque aprendemos por imitación. Con lo cual, el niño tiene que estar rodeado, tiene que estar inmerso en la sociedad. Es importante para él estar inmerso en su familia, en la sociedad y como miembro activo. No como un miembro sentado delante del televisor. Y bueno, y unimos eso a los problemas de alimentación, que también me ocupo de todo este ámbito, donde el niño ni mastica, ni porque todo es bebido, todo es molido, porque tenemos prisa, porque queremos que el niño enseguida coma, pues nos encontramos con los problemas ya de deglución, los problemas de hipotonía del área orofacial. Entonces, pues la verdad es que sí. Es un tema. ¿Cuál es el perfil, María Ángeles, de la familia, de la madre, el padre, el matrimonio, la pareja, que sea? ¿Cuál es el perfil del niño? Y cuando digo niño hablo en sentido genérico, que nadie se sienta niño o niña, que acude a tu gabinete de logopedia. Pues hay de todo. Hay de todo. Lo que pasa es que, claro, el gabinete mío, al ser privado, pues el perfil es clase media alta, habitualmente. ¿Es caro el servicio? Sin decir cifras. A ver, no es caro porque el servicio es individualizado. O sea, yo trabajo con niños uno a uno. O sea, entonces, claro, al día no puedo ver más de 9 o 10 pacientes. Yo empiezo a trabajar a las 4 de la tarde, 4:30, porque los niños por la mañana están en los coles. Entonces, no es caro, o sea, los niños trabajan conmigo 2 veces en semana o 3, depende, y bueno, la media, te voy a decir que la media del tratamiento ronda los 120 euros mensuales. No son unas clases particulares, las madres se creen, que son clases particulares, no lo son, es terapia, son terapias adaptadas a ese niño y continuamente revisadas.
para lo cual necesitas una formación. Uh-huh. Yo no soy una profesora particular, le digo a los padres. Yo no le voy a enseñar a tu hijo matemáticas, aunque sean matemáticas es lo que vaya mal, ni ciencias naturales, aunque sea ahí donde vaya mal. Lo voy a enseñar a leer, lo voy a enseñar a escribir, lo voy a enseñar a hablar, o le voy a dar habilidades para que su tartamudez o su disfemia mejore, o al adulto lo voy a enseñar, en fin, son habilidades uh-huh. lo que yo enseño. Yo no sé, porque bueno, los que nos dedicamos a la comunicación y al micrófono, pues se supone como el valor en la mili, sí. que tenemos que tener, efectivamente, no debemos tener problemas con a la hora de expresarnos. Ahí está. Se supone que no, como digo. Pero bueno, no había, quizás hace ya algunos años, cuando uno comenzó esta, para mí, bendita profesión de comunicar, no existían efectivamente los logopedas. Es una especialización de hace reciente, sí. relativamente poco tiempo hacia acá. Sí. Pero es importante porque dentro de lo que es el mundo actual, María Ángeles, la comunicación y el saber expresarse en público es súper importante, es mucho más importante de lo que realmente se piensa. Muy importante. Son recursos que tú tienes, que puedes unir a tu formación. Si tú estás muy formado pero no sabes comunicar, es como si no estuviese formado. En este caso, para ti, que eres un profesional de esto, tú tienes que estar, pues tu dicción tiene que ser, no perfecta, pero sí la adecuada. Entonces, el profesional de tú en tu ámbito, en este caso, que no tenga una buena dicción, que no hable pausadamente, que no vocalice, que no, pues es un hándicap. Entonces, para esto también estamos los logopedas. Claro. ¿Qué es más importante, hablar o comunicar? Las dos cosas. Porque si tú quieres comunicar porque estás y no hablas bien, el habla es importante, lo que es la articulación, lo que es entonación. La entonación del lenguaje. Imagínate, todos teníamos el típico profesor este monótono, que tú que te quedabas dormido en las clases, que el pobre sabía mucho, pero que no sabía hablártelo. Bueno, pues una cosa, sí, es importante las dos cosas. O sea que cuando a mí hace ya algunos años, no muchos, uno hacía los cursos precisamente dentro de las muchas cosas que ha estudiado, y hacía los cursos de dicción, concretamente, pues a lo que nos obligaban era a leer continuamente en voz alta decenas de folios, decenas de páginas, pues de periódicos. Sí. Era leer y leer y leer durante horas en voz alta. Sí. Es un método. Sí, es un método porque en el folio te están pautando donde te tienes que parar, donde tienes que respirar, cuánto tienes que respirar, es distinto en una coma que en un punto, las pausas que tienes que hacer, qué letras tienes que vocalizar, con lo cual se empieza leyendo, uh-huh. porque todo está ahí. Después la lectura ya pasa a lo que es la dicción propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto, la lectura es importante. Una forma de mejorar en el habla es leyendo en voz alta. Por cierto. Y leer, sobre todo, es importantísimo leer, que se adquiere muchísima cultura dentro de los libros. Carmen, estaba yo viendo, cuando hemos hecho el perfil de tu empresa, del bufete de abogados. Por cierto, ¿cuánta gente trabaja contigo? Ahora mismo sola estoy. ¿Estás sola? Sí. O sea, tu bufete es Carmen Malia. Sí, soy Carmen yo. Malia Abogado. Sí. Me imagino que estarás de trabajo, supongo que hasta arriba, ¿no? Bueno, no me puedo quejar, la verdad. Afortunadamente, para ti como empresaria, sí. Socialmente, desgraciadamente, porque los conflictos continúan. Exactamente. Bueno, hay por ahí un bulo de que, bueno, ahora con la crisis también es cierto que hay menos divorcio. No estoy totalmente de acuerdo, a mí me siguen entrando el mismo número de divorcios que antes, pero son más quisquillosos, son más difíciles, ¿no? Porque están más encontrados, ¿no? Más enconados, por el tema de la economía, ciertamente, y eso influye muchísimo. Es claro que ahora con menos trabajo, pues la gente no puede optar por un abogado de libre designación, ¿no? Hay más gente que busca un abogado de oficio antes, pues por el tema de la economía, pero no, bueno, afortunadamente no es mi caso. O sea, tengo el mismo número de divorcios, pero ya le digo, se nota muchísimo en el tema de la economía, de la familia, pues que ese es el tema enconado que no hay manera de superar. Pero en cualquier caso, eso que acabas de comentar del abogado de oficio, que por cierto no están muy contentos con la Administración de Justicia andaluza, ayer lo comentábamos sí, aquí, ¿verdad? Porque se les debe el turno de oficio de hace ya más de un año. Sí,
Pero el abogado de oficio es algo al que todo el mundo no tiene acceso. Hay que tener unos mínimos recursos económicos para poder acceder a ellos. Por tanto, yo creo que no todo el mundo. Quiero decir, tiene usted que ganar X o por debajo de X para que usted pueda acceder gratuitamente a la defensa. Exactamente. Hay gente que está en el límite. O sea, que ni una cosa ni otra. Por lo cual su problema pues, es insuperable, ¿no? A veces, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues bueno, yo realmente he optado por bajar un poco mis honorarios, ¿no? Y adecuarme también a la crisis que tenemos, pues un poco por ayudar. Eso también lo veo y lo aplico pues en otros ámbitos, pues civiles, ¿no? Pues empresas que están en quiebra. Y intento ayudar lo que puedo también, porque a lo mejor pues no pueden pagarme X y le facilito lo que puedo, le aletargo la forma, o sea, intento colaborar en eso, ¿no? También, pues, porque lo entiendo, o sea, no pretendo aumentar su situación, ¿no? Está claro que el contacto diario con la realidad social, a través de ámbitos tan variados, pero a la vez tan cotidianos como ese, bueno, es el divorcio, es la violencia de género, es el tema de accidentes de tráfico, la mediación familiar. Dentro de lo que es la familia, que genera muchos problemas delante de un letrado, quiero decir que se generan problemas, me refiero que se acude a un abogado porque, como tú decías, no crees que la crisis sea un inconveniente para que la gente se siga divorciando. Pero es evidente que cuando se acude, se decide por parte de una pareja acudir a un divorcio, a una separación, etcétera, hay, como si me permite la expresión, hay puñaladas por el tema económico. Es decir, todo el mundo intenta rebañar para casa lo que buenamente puede. Exacto. Y se olvida uno de que hasta con esa persona X tiempo se ha compartido lo que sea, ¿no? Sí, sí, es así, es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Y luego, por otra parte, no sé por qué hay una tendencia en este país a que todo la gente cuando se divorcia tiende a terminar siempre de mala manera. O sea, no cabe la opción de terminar como amigos. Eso ocurre en otros países, ¿no? Que de los que tengo constancia, ¿no? Que la gente termina y termina bien y sigue una vida pues lo más armoniosa posible entre ellos, pues porque tienen unos hijos de por medio. Pero aquí no, aquí parece que es ya la costumbre, ¿no? El atacar a la otra parte. Exactamente, decir, no, este es el malo, yo soy el bueno y aquí a muerte, o sea, aquí a sacar lo que pueda, a hacerle el más daño posible, incluso si hace falta, invento, pues yo qué sé, cualquier cosa y lo denuncio, eso está a la orden del día y son a veces meras invenciones, pero hasta este punto, ¿no? Cierto, y hay casos que son reales como la vida misma de ellos que han inventado cosas contra ellas. Exacto. Y de ellas que han inventado cosas contra ellos. Pero en cualquier caso, hombre, es muy triste. Eso que acabas de comentar precisamente de que a la hora de la verdad de un divorcio pues se tiran los trazos a la cabeza, nunca mejor dicho, para llevarse la mejor tajada de la disolución de una sociedad, que no deja de ser una sociedad civil de gananciales, de unas aportaciones que se han hecho comúnmente, pues sí es verdad que eso forma parte de una cultura de un país. Porque un país en el que hasta la fecha de hoy han muerto 60 mujeres a manos de los hombres, muy poco se puede hablar en su favor o su cultura. Exacto. Cuando sí. Son capaces de romper precisamente una sociedad como es una pareja, sí. Y no mirarle más en la cara, a la cara al otro o a la otra, teniendo algo tan importante que es el mejor bien ganancial que son los hijos. Exactamente. Es triste. O hacerle daño. Sí. E incluso a través de los niños. Los niños lo sufren mucho, además de todo esto. Okay. Son las víctimas, claro. Un niño es la víctima. ¿Un niño puede sufrir problemas? Sí. ¿Ser normalmente, totalmente normal, sí. Hablar, hablar y por un tema de un divorcio? Sí, sí. O sea, y además se nota. Están los niños normales, entre comillas, después los niños de padres divorciados. O sea, un niño de padres divorciados que lleven mal su divorcio es horrible. O sea, es horrible porque, claro, el niño está en medio, no hay autoridad. ¿Qué no, síntomas demuestra, María? Pues demuestra, por lo pronto, es muy difícil que el niño te haga caso. Inestabilidad, es muy difícil. Irritabilidad. Es muy difícil que tú te pongas en un nivel superior a él para que él pueda aprender de ti. Son niños que están continuamente cuestionándolo todo. O sea,
¿y por qué voy a hacer yo esto? ¿Y por qué tengo yo que hacer esto? Pues a mi madre no le importa, pues a mi padre no le importa. Está continuamente en la terapia surge el tema de su padre o de su madre. Uh-huh. O sea, cuando los padres no se unen para beneficiar al niño, en lo que sea, ¿no? En este caso la logopedia, ¿no? Que es lo que yo trabajo. A eso me refería. Esto es una guerra, porque es que tú además, la autoridad tuya muchas veces es, bueno, pues se lo digo a mamá, ¿no? Que tú no has trabajado, que tú no has aprovechado hoy el día. Y estos niños parece que no debe de temer, pero que como no tiene límites, porque normalmente los padres lo usan unos contra otros, lo que no le da uno, le da el otro, por tal de joder, y perdona la palabra, no, al contrario, y si no es el otro, con lo cual es que el niño está ahí en medio que no sabe dónde ir. Pero sin embargo, a pesar de que hay de todo, naturalmente sí. Suele ser la madre, en una situación de esta de divorcio, la que suele de alguna forma tender a pacificar el tema porque precisamente por su propio hijo. Digo a pacificar, sí. A no alentar al niño en nada contrario ni malo contra el padre. Sí. Y muchas veces hay que decirlo, yo soy hombre, que los padres somos los que alentamos mal al niño en contra de la madre. Sí, pero se vuelven muy permisivas. No estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo tengo caso de al 50%, ¿eh? Más o menos. Sí, se vuelven muy permisivas por el tema de no ser la mala. Y entonces también es malo para el niño. No me refería a permisivas con el niño, en la educación del niño, sino a no inculcar en el niño nada negativo hacia el padre. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay casos y casos, naturalmente. Hay un 50%, te puedo decir que estando los niños en su mayoría en situación de custodia con la madre, muchas veces la madre alenta en contra del padre. En muchas ocasiones. Hombre, hay muchos casos en los que es cierto. Al 50%. Nos repartimos el tema. Sí. Y todo eso se traduce en problemas muchas veces del lenguaje. Sí. Siendo el niño totalmente normal. No es que una cosa lleve a la otra, ¿eh? Ya. O sea, pero si hay una probabilidad, la empeora. O sea, si hay una probabilidad de un trastorno, esto lo empeora. O como quien dice, es el chip que hace saltar el trastorno, por ejemplo. Podemos hablar de una disfemia. Sí. ¿Eh? ¿Qué es una disfemia, María Ángeles? Una disfemia es una tartamudez. Ocasional, permanente. Son errores en lo que es el ritmo en el lenguaje, en la dicción, ¿no? Pero eso es permanente, es constante, ocasional. Bien, puede ser ocasional o puede ser permanente. Hay de todo. O sea, como en botica, ¿no? Si es ocasional, no hay que darle mayor importancia. Si es ocasional, hay que consultar. Para no empeorar y para no convertirla en permanente. Eso es muy importante. Acudir a un logopeda. Sí, siempre. Aunque sea solamente para que te dé las pautas para que eso no se convierta en permanente. Porque lo podemos convertir en permanente si no se hace bien. Es importante, es curioso este tema. ¿Son los niños precisamente los hijos el arma que se utiliza indebidamente por parte de las parejas cuando acuden? Bien sea la mediación familiar, se los utiliza. Como todo, desgraciadamente a los hijos como comodín, como arma, como todo, o bien a un proceso de divorcio, Carmen. Es fácil, eso ocurre y eso es muy fácil de hacer, muy fácil porque los niños son muy volubles, son muy frágiles y eso lo saben las dos partes. Entonces cuando una de ellas los utiliza haciéndoles daño, en realidad está utilizando ese daño para herir a la otra pareja, ¿no? A la pareja. Entonces se utilizan y muy fácilmente, y lo peor es que los niños no lo saben, no se dan cuenta, se acostumbran a esa situación y no saben que son utilizados y que además les está haciendo mucho mal. Ese es un problema. Llega un momento que para ellos es normal que se les maltrate o se les grite o no se les trate adecuadamente. Y la otra parte que es consciente de ello lo sufre porque sabe que lo está haciendo y no puede hacer nada a lo mejor, ¿no? Contra eso. Es triste y lamentable, por supuesto que sí. 10:02, 15 segundos y continuamos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido los nuevos equipamientos para enfermos de Alzheimer con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
como cada jueves, ocupándonos y hablamos con las mujeres empresarias de nuestra provincia, y concretamente con dos empresarias que han hecho de lo que es una vocación, una dedicación a temas sociales, que hay que decirlo que son así, que nos afectan a todos en mayor o menor medida, pero que están ahí. Por una parte, María Ángeles Lozano, del Gabinete de Logopedia, María Ángeles Lozano, y Carmen Malia, de su bufete de abogados, Carmen Malia. Dos temas que estamos interrelacionando, porque nos hemos dado cuenta sí. de que están ligados entre es sí. Es cierto, sí. Mucho, tiene que ver. Realmente, yo muchas veces me he planteado la posibilidad de que en un bufete de abogado, vamos, no estaría de más que hubiera un psicólogo, ciertamente. En este caso... hay veces que, no con mucha frecuencia, gracias a Dios, ¿no? Pero que sí que he tenido que hacer informes para el juez y para, por problemas, ¿no? En niños de padres que, que están en proceso de separación y niños con problemas, con muchos problemas, ¿eh? Entonces, pues sí, hay veces que las profesiones se interrelacionan. Cierto. Es curioso. Hay otro apartado también que tú llevas en tu bufete, tú misma, porque eres la única. Por ejemplo, ¿tú cuántos sois vosotras en vuestra empresa? No, yo soy también yo misma. Yo empecé a trabajar, yo soy la profesional y yo soy la que trato a mis pacientes. Y bueno, y lo llevo de esta manera porque, en fin, considero que es la mejor forma. Está claro. Bueno, pues son dos profesionales únicas. Por una parte, su propia bufete y su propio gabinete, pero trabajan para ellas mismas, que es lo importante. Te decía, Carmen, que además del tema de la mediación familiar, los temas sociales del divorcio, la separación, el tema matrimonial, está el tema de los accidentes de tráfico. Algo que también está muy, muy, muy al cabo de la calle. Y cuando hablamos de accidente de tráfico, no hace falta, perdón por las faltas de una castaña con el coche en la carretera. Son accidentes de tráfico que son los más habituales en la ciudad, ¿no? Pues sí. La verdad es que, bueno, esto está a la orden del día. Es de lo que más hay. De hecho, es lo que más me desborda en el despacho. Pues porque, bueno, sobre esto se podría decir muchas cosas, pero ciertamente está la orden del día, que ya incluso la gente de la calle, la gente de pie, ya conoce el tema del accidente de tráfico mejor que un letrado, vamos, es que es una cosa tremenda, y ya vienen ellos totalmente informados al despacho y vienen diciendo que, oye, que yo sé ya que ahora viene esto, lo otro, y después la indemnización en cuanto, y le tienes que multiplicar por no sé qué, y dice tú, Dios mío, está todo el mundo está súper informado sobre el accidente de tráfico y lo que le aporta, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Hay accidentes de tráfico que son reales, pero hay otros que también me he encontrado que no son tanto, ¿no? Hay gente que ya para todo... Accidentes de tráfico fantasmas. Fantasmas. ¿Pero cómo se puede simular un accidente de tráfico? Pues bueno, no, lo que pasa es que claro, esto se habla entre los compañeros, sabemos que existe, ¿no? Pero claro, no lo detectamos hasta que no, a lo mejor ha terminado el proceso, ¿no? Pero después a lo mejor te empiezas a comentar con los compañeros y te encuentras con que hay amigos que se produce entre ellos el golpe, o bien a lo mejor es un golpe totalmente insignificante, pero que a todo el mundo le duele todo y van al médico hay de todo, ¿no? Y después al final pues cuando ya ha ocurrido, a lo mejor dicen algo que dices tú, ostras, me parece a mí que esto no era para pero claro, yo me baso en lo que me dice el médico. Naturalmente. Yo me baso en lo que me dice el médico. Por pecadores. Exactamente. Yo me baso en un informe médico. O sea, ¿no? La persona que verdaderamente lo tiene, pues... Pero que hay de todo ahí. O sea, los accidentes de tráfico y hay más con la crisis realmente... proliferan, ¿no? O sea, que le pregunten a las compañías de seguros los partes que se dan, sobre todo cuando son los seguros a todo riesgo, que cuando caducan el año, evidentemente van a terminar el año, hay gente que quiere amortizar lo que ha pagado y dice, si el coche me hace falta, me han rayado la puerta, pues me van a pintar el coche entero. Y se han descubierto, mediante pruebas periciales, que efectivamente el coche ha sido dañado a intención. Exactamente. Sí, eso se ha dado muchas veces, vamos, de hecho se da a diario, ya te digo. Y lo que pasa es que, pues claro, eso yo me baso en el informe médico, pero en la picaresca, de verdad, y se nota. La aumenta. Se nota, sí. Es curioso. Tú hablabas anteriormente, María Ángeles, de que además de niños, también van adultos a tu gabinete. Sí. ¿Qué tipo de personas, de qué edad, provenientes de qué profesiones, de qué sector social, etcétera? Bien, bueno, empezamos con el adulto con necesidades educativas especiales.
O sea, empezamos con los déficits mentales o con las parálisis cerebrales o con síndromes de Down. Uh-huh. Después tenemos al adulto que viene de los ortodoncistas o de los cirujanos maxilofaciales. ¿Ah, sí? Que esto es lo último que me he especializado. He hecho cursos en Sevilla y he hecho cursos en Málaga, en fin. Entonces trato todo lo que es la terapia miofuncional orofacial. O sea, son personas que muchas veces me vienen y me dicen, oh, las madres, ¿no?, me traen a los niños de 18 años, 19 años, que me ha dicho el dentista que es que tiene que ir a un logopeda, pero si mi hijo habla bien. No, hombre, el dentista no te ha dicho que vengas al logopeda porque tu hijo hable mal, te lo ha dicho porque ha visto que a lo mejor los resultados de su aparato puesto cuando se le ha quitado, pues ha empezado a empeorar de nuevo. Y eso es porque tu hijo tiene dificultades en lo que es la musculatura, en este caso, de la lengua. Uh-huh. Tiene una deglución atípica o tiene un mal posicionamiento lingual. Entonces esto hay que estudiarlo y que rehabilitarlo. Entonces no están como muy concienciadas de que la lengua es un músculo, incluso algunos ortodoncistas y algunos dentistas, O sea, aún no están muy concienciadas de que no es en niños con lenguas bajas o con degluciones inmaduras, el aparato sirve mientras que el aparato está. Cuando el aparato se quita, los dientes vuelven al posicionamiento en que la lengua lo fuerza. Entonces la lengua tiene que estar rehabilitada. La lengua, los labios, los respiradores orales, los niños que tienen los labios permanentemente abiertos, le dan problemas de catarros constantes, resfriados constantes, y después la cirugía maxilofacial, bueno, pues las intervenciones de mandíbula, la lengua hay que rehabilitarla, porque la lengua está acostumbrada a un posicionamiento. Cuando la mandíbula es o retrotraída o normalmente son retracciones, pues hay que rehabilitar toda esa musculatura que queda flácida y que queda mal posicionada. Entonces, esto es un campo muy nuevo que los pacientes no lo entienden muy bien el porqué. Uh-huh. Pero la musculatura de la cara se trabaja como la musculatura de las piernas o la musculatura de los brazos. O sea, igual. Se trabaja con ejercicios. Y la verdad que los resultados son espectaculares. Es curioso. ¿Mm? Es curioso. Y después el campo del mayor. O sea, ya el campo de los trastornos degenerativos. El Alzheimer, Parkinson, todo eso. Pues también... ¿Y alguna persona que, por su profesión, bien sea de carácter comunicativa o docente o de contacto con el público o cualquier otro adulto que quiera mejorar su dicción para mejorar en su profesión, también sí acude? Pues también, claro, también. También porque es curioso... Ojo, su dicción no. Ojo, que me equivoqué, que me he confundido. La dicción es otra cosa. La comunicación, la forma de expresarse, la de hablar... La forma de expresarse, la forma de hablar. Pues sí, 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 claro. Sí, es que eso siempre es mejorable todo. Todo cuando se trabaja es mejorable. Uh-huh. Y dice, no, por mi edad. No, la edad no tiene nada que ver. El ser humano aprende. Claramente. Hombre, aprende más cuando es niño. Porque el cerebro está como más plástico, ¿no?, para aprender. Pero el adulto, bueno, yo he tenido personas con 40 años que no decían una R, por ejemplo. Uh-huh. Con lo cual, claro, yo me acuerdo un chaval que se quería preparar para policía, se estaba preparando para policía, para Guardia Civil, y entonces el pobre no decía la R, ¿no? Entonces tenía un trauma porque decía, yo cómo voy a hablar por radio, mi capitán, además se me ponía a hablar y decía yo, pues es verdad, claro, pues no te preocupes, y consiguió esa R. O sea, imagínate, y tenía cerca de 40 años. ¿Se corrigen los lateguillos y las muletillas? También. Al principio tienen que ser una corrección consciente, hasta que llega a ser inconsciente. Curioso. Pero se puede trabajar también. Es curioso. ¿Qué vas a decir, Carmen? Curiosísimo. Es muy curioso, ¿verdad? Muy curioso, ¿no? Sí. Que no me podía imaginar que había tanta ciencia respecto a lo que son las musculaturas faciales. La musculatura facial, cuando no se tienen condiciones, te provoca muchos problemas. Uh-huh. Muchos problemas. Incluso de masticación. O sea, uh-huh. Sí. Un niño que no mastique bien es un niño permanentemente con problemas de estómago, de vientre. Y bueno, incluso un niño que... Y repercute en el habla, repercute en el habla, ¿eh? Normalmente son niños con lenguas bajas, flácidas, incluso en la morfología de la cara. O sea, la morfología de la cara antes de la rehabilitación. Por ejemplo, un niño respirador oral y después de la rehabilitación cambia.
La respecto a la morfología de la cara, me parece muy interesante ese tema, sí. Porque yo suelo utilizar un poco cuando viene una persona y me cuenta su problema, porque me fijo mucho la musculatura de su cara. Uh-huh. Y sé cuando me miente y cuando no me miente, por eso sí. Tengo cierta habilidad en saberlo mirando su sí. cara y los ojos, claro. y te iba a preguntar sobre eso, porque precisamente hay una ciencia sobre ese tema, ¿no? Lo que es la comunicación a través de los músculos faciales, si realmente está diciendo lo que dice es cierto o no, ¿no? Yo no soy muy experta en estudiando. Eso, yo tengo que ser muy buena porque me lo creo todo. Pero me imagino que será a través de la tensión, ¿no? De la tensión. Exacto, de los músculos. Pero eso, claro, si tú estás entrenado para mentir, no se te nota. Yo lo que tengo claro es que estamos acabando ya, pero tengo claro que me he sometido ahí a un examen tremendo, porque teniendo delante a una logopeda que sabe calificar y, bueno, que lo ha demostrado, una empresaria que sabe discernir, calificar, evaluar la forma de expresión y la forma del lenguaje, la forma de hablar y de comunicar, y a otra, en este caso una abogada, que me acabo de enterar que mediante la expresión de la cara o de los ojos es capaz de saber si uno miente o no miente. Yo no sé, porque el veredicto, ¿cuál es, María Ángeles? Bueno, vamos a ser bueno contigo. No está mal, ¿no? No, estás perfecto. Muchas gracias. Sí, te damos el visto bueno. Sí. No se ve nada raro en mis músculos, ni en mi cara, ni en mi nada, ¿no? Apacible. Simplemente un catarro tremendo, pero bueno, sí. Eso es propio también de la época. Lo que es eso, ha sido un placer, y además, yo no sé por qué me da la impresión de que vais a trabajar juntas. Fíjate tú que así, que no es algo la primera vez que ha ocurrido, ¿eh? Pues puede ser. ¿Quién sabe? Sí. Yo le voy a pedir la tarjeta de mismo. Pues nada, quién sabe si de aquí acaba de nacer una compañía o una sociedad dentro de cada una de sus empresas. Pero ha sido un placer, María Ángeles Lozano, del Gabinete de Logopedia. María Ángeles, gracias. Enhorabuena por tu iniciativa y por tu inquietud empresarial que te llevó a especializarte precisamente en algo tan importante como es la comunicación y el lenguaje. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Y a ti, Carmen Maglia, por haber abandonado la seguridad y, digamos, los placeres de un bufete de reconocido prestigio en Jerez y un día coger la puerta, emprender tu camino en solitario y haberte especializado en temas tan, como decíamos anteriormente, escabrosos, delicados y puntiagudos como son lo penal, el derecho, la familia, el divorcio y los accidentes de tráfico. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Lo mismo. Las 10:15, hacemos un alto y no se nos vayan porque estamos a 11, creo que se falta muy poquito ya para que llegue la Navidad, y vamos a hablar un poquito de Navidad, de una parte muy bonita que es la parte artística y la parte más vistosa que tiene la fiesta. Hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. Nuevo diseño. Más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca.
Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado el Castillo de Santa Catalina con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Ya sobre las 10 de la mañana y no se han equivocado, que no estamos en el mes de diciembre, pero falta muy poquito tiempo. Pero ese poquito de tiempo, esas imágenes que están viendo en sus pantallas y otra que van a ver aquí en directo, si mi compañero Juanjo, el realizador, me dice que no tapa a los invitados, es lo que se va a hacer patente dentro de poco en muchos hogares y entidades de nuestra capital. Hablamos de los belenes, de los nacimientos, como decimos aquí en Andalucía y en Cádiz concretamente, de los que vamos a llenar, en una tradición que no se debe perder. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar hoy, tenemos en nuestro estudio a representantes de la Asociación de Belenistas de Cádiz y también contamos con Emilio José González, que es coordinador de la Asociación de Aguadores Blancos, puesto que este próximo viernes, mañana concretamente, presentan, mañana viernes se presenta el calendario precisamente que permite, con los fondos que se recauden con ellos, son dos temas yo creo que muy bonitos los dos y muy interesantes, la acogida de niños bielorrusos cada año en nuestra capital. Por parte de la Asociación de Belenistas de Cádiz, su presidente Antonio Montero, muy buenos días. Hola, Antonio. Guillermo, buenos días. Encantado de saludarte y de que estés aquí con nosotros. Gracias. Desplázate un poquito a tu derecha. Lo digo para la cámara, efectivamente. También nos acompaña, me vais a disculpar, José María Reina, que es socio fundador de la asociación. José María, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte. Igualmente. ¿Bien? Y Emilio José González, como hemos dicho, que es coordinador de la asociación Aguadores Blancos. Buenos días. Emilio, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Para final de nuestro programa de hoy, después de que hemos tocado y hablado de temas tan delicados, escabrosos, etcétera, ¿qué mejor que hacerlo con un tema amable y un tema bonito? Y un tema que nos atañe y nos gusta a todos. Mañana vamos a comenzar por Emilio, con vuestro permiso. Mañana, mientras que nuestro compañero Juanjo va a tomar un planito de vez en cuando de esta maravilla que hacéis vosotros, es una muestra que han traído de la Asociación de Belenistas de Cádiz. Emilio, este calendario, el calendario que edita la Asociación Aguadores Blancos, ¿por qué se llama Aguadores Blancos la asociación? Bueno, buscamos asociaciones principalmente litúrgicas y de un entorno solidario. Quizá el aguador es una figura con una sección humilde, una sección con una motivación de servicio a los demás, y el blanco es pureza, todo esto son asociaciones litúrgicas, pureza, amor, luz, y con esta amalgama de conceptos tratamos de trabajar. Inicialmente hay unas motivaciones también iniciales cofrades, pero hoy en día hemos procurado ir abriendo a otros perfiles y a otros sectores de la sociedad. El aguador, por cierto, es una figura que se incorpora dentro de lo que es el Belén. También, y en el mundo cofrade también tiene un sentido muy, sí, muy, muy humilde, muy de vocación hacia los demás. Uh-huh. El calendario se presenta concretamente mañana viernes. Mañana viernes. ¿Qué edición del calendario hace? Esta es la quinta. La quinta edición. Esta es la quinta. Lo presentamos en el claustro del convento San Francisco. Este es el del año actual. Del año 2010, evidentemente el de mañana. El de mañana, os invito a que acudáis, sí, a que colaboréis con nosotros. Y bueno, en este caso lo traigo como muestra para que os quedéis aquí en vuestro
en vuestro set de comunicación y nos tengáis presente. Muchísimas gracias. Todavía hay un mes para que disfrutéis de él. ¿Cómo se hace posible este calendario año a año? Porque son 5 años ya. Sí, porque esto al final es lo de siempre. Pese a la crisis, la sociedad gaditana es una sociedad comprometida, tanto a nivel empresarial como a nivel profesional. El fotógrafo Javier Reina, un fotógrafo profesional de Cádiz, que le contamos qué hacíamos y por qué, inmediatamente se incorporó al programa. Uh-huh. La diseñadora gráfica Char Marmolejo, en la misma medida, está incorporada al programa y forma parte del día a día nuestro, de su trabajo. Y después el patrocinio, este año se incorpora una nueva empresa, aprovecho y lo digo porque a nosotros sí, es Gloria, es Multióptica Iglesia a través de Pepe Amaya, uh-huh, que son gente maravillosa, gaditana y señorial. Y después la empresa IG Fotón, una empresa de energía renovable, energía fotovoltaica, a través de Celia Mañueco, se ha incorporado al programa y nos lo patrocinan. Y ya después se trata de ponerlo en marcha para dar a conocer el programa, en qué consiste, la razón de existir del programa y después financiarlo, claro. Estamos mostrando a los espectadores imágenes del calendario. Precisamente este es el mes de julio de este año que está a punto de terminar. Se toma como base a los niños, pero en Cádiz como escenario. Sí, el año pasado tratamos de hacer un mix entre nuestros niños y lugares emblemáticos de la ciudad. Ahí estáis viendo la catedral con una vista muy... El mes de septiembre. Vamos a pasar a noviembre, a ver qué es lo que tenemos en noviembre. Aquí está noviembre. A la izquierda aprovechamos por aquello de la economía. Cada hoja por un lado tiene, en el reverso tiene el otro mes, la Plaza Pinto, la Plaza España, la Alameda, la Catedral Vieja, la Plaza Las Flores. Este año, el nuevo, lo adelanto porque estoy muy ilusionado con él, estamos muy contentos. Quizá aprovechamos las playas de Cádiz, le damos un giro y ha quedado un calendario muy personal y muy, muy gaditano también. Sí, señor. Seguiremos hablando de ese calendario, pero la muestra que nos ha traído Emilio y también la muestra que nos han traído los belenistas de Cádiz. Yo me he sacado una breve, aunque los conozco de hace ya mucho tiempo. ¿Dónde están mis papeles? Aquí están mis papeles. La Asociación de Gaditana de Belenistas está en la calle Santiago de nuestra capital. La presidenta Antonio Montero, que está aquí presente, llevan casi 20 años ejerciendo una labor muy callada, artística, artesanal 100%. Es una asociación de un reconocido prestigio dentro de lo que es el belenismo. Ya no hablo a nivel andaluz, sino que hablo a nivel nacional. Y bueno, está inscrita en la Federación Española de Belenistas, en un foro en el que se realizan intercambios, etcétera. Llevan a cabo, como cada año, el pregón de la Navidad, del que también hablaremos. En el 92 se iniciaron los cursillos de iniciación al belenismo. En el 97 se inició una exposición de dioramas navideños y un año después la exposición provincial de dioramas. En fin, es una actividad realmente tremenda, Antonio, la que lleváis a cabo, un grupo reducido de socios que formáis lo que es el asociacionismo belenista en Cádiz. Sí, bueno, como tú bien dicho, es una asociación que data ya del año 92, se fundó el 14 de febrero de ese mismo año. Día bonito, el Día de los Enamorados. Siendo aquí José María socio fundador, que ahora te hablará ella el pollo del tema porque conoce mejor que yo. Tú llegaste después. Los fundadores. Y yo me incorporé en el 95, tres años más tarde. Uh-huh. Y desde el 2007 llevo de presidente. Lo que es curioso, Antonio, es que aquí tenemos una muestra, como digo, encima de la mesa que habéis traído para que veamos. Bueno, yo por ejemplo, yo he visto ya el Belén que este año ha montado la Asociación de Belenistas. Ha tenido ya ese privilegio, ese privilegio de verlo, el Belén, que está oculto, no está abierto al público, no se puede ver, evidentemente. Se abrirá el próximo día 7 de diciembre, se inaugurará oficialmente. Y yo tengo que decir que me quedo realmente sorprendido de lo que se es capaz de hacer. Es una artesanía pura, total y absolutamente pura. Por el pan, y ya estamos trabajando con el nuevo corcho este más denso, que es Nadopen. Y pero bueno, yo soy capaz de cortar un trozo de corcho, pero de esta forma, esta textura, este color, yo soy incapaz. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, esto se consigue con el tiempo y los cursillos, que para eso lo vamos. Para eso están los cursillos. Sí. ¿Cómo se prendió en ti esa llama, esa vocación artística, artesanal de hacer belenes? Bueno, esto es una afición que llevo desde muy pequeño. Me ha gustado bastante, es una cosa que me inculcaron mis padres. Y bueno, como he comentado otras veces, yo siempre aprovechaba la ocasión de que cuando llegaba la Navidad salía mi madre a hacer los mandados o algo. Esas vitrinas que había antes de botellero, que se abrían las puertecitas de cristal. Uh-huh. Mientras que estaba mi madre haciendo las compras, pues cogía yo ese papel arrugado. El típico Belén tradicional, como se conoce. Y ahí me montaba yo
mi venecito, mi figurita y una rebujina de figura por todos lados, pero bueno, es una cosa que siempre me ha gustado y ahora con estas nuevas técnicas evidentemente no tiene que ver nada con lo que se hacía antes. Evidentemente que no. Es más artístico, más laborioso. Sin embargo, lo que es la técnica, me refiero, lo que es la mecánica, por así decirlo, se usa poco. Son las manos las que trabajan aquí fundamentalmente. ¿Alguna cuchilla? No, José María, buenos días. Buenos días. ¿Alguna cuchilla, un cúter, alguna pequeña lima, pero el resto todo a base de manos? Bueno, a base de manos principalmente es todo. Lo que pasa es que ahora va saliendo un artilugio nuevo, como pasa con la máquina de por spam, que es a base de un nitrón calentado por mediación de un transformador que se regulable, entonces se va pasando, pero yo soy de los que dice Antonio Montero que las manos hay que usarlas. Claro. Por ejemplo, en los cursillos, da por decir algo, ¿no? Anecdótico, que este año entonces haciendo las callolas, modelando, se ponían los guantes. Cuando ellos terminaron de modelar con la escayola, ya no pude más, y entonces salté y digo, mira, perdona, pero las manos, el que modela una ánfora, por decir algo, con de arcilla, pues los guantes no lo utiliza, porque tiene que estar con el tacto. Claro. Y entonces el belenista, toda vida Dios, ha estado usando las manos, que se llenan las manos de escayola, las uñas, se limpia. Pero lo más bonito es utilizar las manos, que principalmente es una manualidad, desde empezar con la cabeza hasta terminar con las llamadas de los dedos. Por supuesto. Le vamos a pedir a nuestro compañero Juanjo, el realizador, que nos muestre imágenes de belenes, de muchas imágenes que tenemos en el archivo de Onda Cádiz, de muchos nacimientos. A mí me gusta decir nacimiento, no sé a vosotros. Sí, bueno. Sí, nacimiento Belén. Bueno, yo particularmente nacimiento. Toda la vida yo, desde que conocemos, que precisamente hemos estado hablando afuera de los belenes, que cuando se inició en San Francisco, en la plaza de la catedral, que estaban los franciscanos, pues hemos estado comentando eso, de lo que era antiguamente, que solamente había esos dos belenes, y todos los chiquillos íbamos a ver, deseando que abrieran las puertas a San Francisco para entrar. Hay que decir que los padres franciscanos son los precursores del belenismo en el mundo entero, y son los que introdujeron precisamente, trajeron a España y trajeron a Andalucía. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís trajo la tradición del nacimiento y del Belén. Es una cosa muy bonita. Nuestro patrón, San Francisco de Asís. Se podría comentar algo de eso. Se celebra una convivencia en honor a nuestro patrón. Este año nos ha tocado a nosotros. Y sería una pena, una lástima que se perdieran esas tradiciones, ¿verdad, Emilio? De las tantísimas cosas que los padres franciscanos han introducido en el mundo. Antes lo comentábamos porque es rememorar tu infancia y tu cultura, tu patrimonio familiar, esa figura que hablaba Antonio de que tú lo montabas en tu casa, del papel al balde. Esperar el Belén de San Francisco, todas esas connotaciones al final viven en ahora empiezan a nacer de nuevo y es volver a empezar. Todo eso para mí es una maravilla, es cultura y es tradición. Sí. Los franciscanos además en Cádiz eso son precursores de muchas cosas. Y para nosotros, aprovecho y matizo lo nuestro, quiero agradecerles a ellos el aportarnos el claustro, facilitarnos la entrada a través de su guardián, Fray Ramón Estivali. Hombre, Padre Moncho. Claro, y para nosotros pues gloria también poder participar del patio, que para mí es una guinda de un pastel del centro de Cádiz. Que por cierto, aprovecho para comentarles que este año, dentro de la programación que también lleva a cabo esta casa de con motivo de la Navidad, vamos a tener la oportunidad de recordar precisamente aquel especial que grabamos, el especial de Nochebuena, en el claustro del convento de San Francisco, que fue una auténtica preciosidad lo que allí pudimos hacer, y fue gracias precisamente a la generosidad y a esa entrega del padre Ramón, el padre Moncho, que nos cedió las instalaciones del convento para que pudiéramos allí hacer algo tan bonito, que vamos a tener la oportunidad de ver nuevamente, de recordarlo también este año, aquel especial de aquella noche de Nochebuena tan gaditana que grabamos en el claustro. Claustro que va a coger mañana, ¿a qué hora, Emilio? Por cierto, no lo hemos dicho. Empezamos a las 8:30. 8:30 de la tarde. Sí, habrá un montaje con fotos y una música que le dé sentido para sumergir a los asistentes inmediatamente en el programa, en el recuerdo del verano y de lo que conlleva en sentimiento este programa. Y de seguido lo presentará este año Luis Rivero Ramos. Hombre. Muy conocido pues por el tema cofrade, por el hermano mayor del despojado, es miembro de la asociación, es padre de acogida. Autor de carnaval, profesor de música, una persona muy cualificada y muy polifacética. Sí. Y después tendremos una barra solidaria a la que os invito a ustedes y a todos los gaditanos
a echar un ratito, a convivir, pero además colaborando y tomando cervezas, que digo yo, solidarias, ¿no? Finalmente yo creo que acabaremos allá por las 11:30, las 12, y podemos echar un buen rato. Espero que haya buen tiempo. Y va a ser buen tiempo, lo único que pasa es que va a hacer frío, pero eso es lo de menos. Eso se toma uno un par de cervecitas y se pone a tono. Y además aquello, el convento, el claustro tiene una atmósfera especial, yo digo que tiene hasta microclima, ¿eh? Aquello es maravilloso, aquello al día, a la hora del día que vaya siempre tiene su momento. ¿Cuántos ejemplares del calendario se editan, Emilio? Estamos imprimiendo 500. El esfuerzo es recaudar a través de las empresas el dinero suficiente, conseguir que los creativos trabajen y después venderlo. Porque ¿cuál es el precio del calendario? Lo vendemos a 6 euros. 6 euros, nada, prácticamente. Y después entendemos que es un buen regalo para ponerlo en la oficina, en tu casa, a tu madre. Aquí hay mucha familia. Y después, como además conlleva Cádiz y los niños, pues siempre tiene... Y es un tamaño, además, manejable, se puede poner en cualquier sitio. Pero sobre todo, yo lo más importante, al margen de los 6 euros, es que permite que cada año en verano vengan niños bielorrusos, niños que van a compartir aquí con familias de acogida en nuestra capital, pues unos días de descanso, no solamente de descanso, sino en muchos casos olvidándose de muchas situaciones que se viven, de dramas familiares y sociales en sus países, en su país de origen. Efectivamente. Y pueden tener la oportunidad de compartir alegría, de compartir un ambiente familiar. ¿Cuántos niños, si se venden todos los calendarios, que estoy seguro que se van a vender, convencido, a cuántos niños se va a permitir traer a Cádiz? Te lo cuento por cómo, qué conlleva el programa en Cádiz. La madre del programa en Cádiz, que lo echa a andar, es la Hermandad de la Veracruz, sí, en el año 2002. Hoy en día su hermano mayor es Miguel Morgado, pero en aquel momento... Y pregonero de la Semana Santa de Cádiz. Efectivamente. El año que viene. Y Paco Jiménez, en su día, que fue el hermano mayor, que lo echó a andar. Se incorporó en el 2005 la parroquia de San Lorenzo y nosotros nos incorporamos en el 2006. Este año se cumple, en el 2011, el décimo aniversario del programa. Veracruz trae 19, San Lorenzo 7 y nosotros los aguadores traemos 7. Cada uno es independiente, tiene su régimen, sus estatutos y su economía aparte, pero después hacemos una bolsa común y... Todos hablamos de 33 niños, que es el grueso de la colección. 33 niños. Efectivamente, 33 niños. En conjunto, en total. En conjunto. Pero vosotros, con vuestro calendario, con vuestra acción, podéis traer a 7 niños. A 7 niños. Nosotros ¿qué pasan en Cádiz cuánto tiempo? Inicialmente 45 días. Ha habido años que se ha llevado hasta 60, pero es difícil conjugar sus estudios con la posibilidad en cuanto a vacaciones de cada familia. Familias que sí que pueden... soportar 60 días de cambio de vida, pero yo, por ejemplo, mi mujer trabaja y yo, y 45 días, las vacaciones son 30. Pues yo digo que yo creo que es una cifra lo suficientemente. 500 calendarios, 6 euros por calendario, se presenta mañana a las 8:30 de la tarde en el claustro del convento de San Francisco y va a permitir que la asociación Aguadores Blancos, que colabora y participa junto con la cofradía de la Veracruz, precursora precisamente en esta iniciativa, y con la parroquia de San Lorenzo, a que 33 niños bielorrusos vengan cada año a familias de acogida a Cádiz en verano, a olvidarse un poco de lo que ocurre en su país. Yo creo que 500 calendarios a 6 euros y que permita atraer a 7 niños por parte de la asociación, no sé, que yo me parece imposible que no se consiga, se va a conseguir seguro. Este año ya lo conseguimos, empezamos con 200, esto va gradualmente, pero al final hay que tener un poquito de ambición y ganas de trabajar. Naturalmente. Y con eso al final es echártelo a la cartera y hacerlo llegar a todo tu entorno. Por supuesto que sí. ¿Tú no te has planteado nunca acoger un niño bielorruso, José María? Ya me parece a mí... Bueno. Porque Antonio vive esa experiencia desde otro punto de vista. Sí, hombre, yo... Bueno, Antonio vive la experiencia y... Bueno, es una experiencia que es preciosa, por cierto. Yo la tuve la oportunidad de saludarla otro día. Es una preciosidad. Preciosa, preciosa. Yo, la verdad, si no tuviera... Perdóname un momentito, que interrumpa. No hacerme llorar, ¿eh? No, te digo la verdad. Te digo la verdad porque... ¿De qué nacionalidad es Antonio? China. China, es una muñeca, se lo puedo asegurar. La niña que tiene adoptada Antonio es una muñeca, una muñeca. Una chiquilla que es una muñeca, ni pintada, es más guapa, de verdad, Antonio, enhorabuena. En septiembre ha cumplido 5 añitos y lleva... Preciosa. Prácticamente 4 años con nosotros, eso en octubre. No parece china, es curioso porque es muy morena. Sí, muy morita. Del sol de la Caleta, ¿no? Pues seguro. Ya, es que tiene un arte. Pero tiene la chiquilla dos ojos de que los cierres hace de noche. Dice, ¿no?, que el gaditano nace donde quiere. Además de verdad. Lo mismo la pasa a mí. ¿Cómo se llama? Amalia. Amalia. Amalia Ruth.
Puede ser además simpática. Su nombre, sí. De origen. Simpática, es una muñeca. Realmente, Antonio, es una verdadera muñeca. Bueno, pues tú te lo puedes plantear en su momento, si no. Pero bueno, ¿cómo te dio por otra sensibilidad que fue la del arte de hacer belenes, José Mari? Vamos a ver. Porque tú llevas montando belenes años. Sí. Yo llevo montando, bueno, la tradición de los abuelos, de los papás, y bueno, como estaba diciendo Antonio, las desde que era chico, desde que era chico. Bueno, chico me quedé. No, hombre, no digas eso. No. Bueno, pues la cuestión es que no nos conocíamos nadie, porque a partir de cuando el ayuntamiento en Cádiz empezó con los concursos, eso fue en el año 79, 80. ¿Y tú montabas el belén de relación en el huerto? Bueno, eso fue después de la fundación. Entonces había un conato por ahí de que querían hacer, a partir de los de Jerez, querían fundar en Cádiz, pero no llegó a cuajar. Uh-huh. Entonces Valentín de la Vargas Pérez, que montaba los belenes también en su casa, se presentaba a concurso, fue recopilando a personas que él conocía, por ejemplo a Julio Almeida de los Reyes, uh-huh, a Sánchez Medina, Federico, y el que le está hablando, José María Reina, fue él por las casas, escucha, a ver si hacemos contacto, teléfono, y gracias a Dios, pues se fundó un 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en la calle Santiago Terry, planta baja. En la Asociación Gaditana de Belenistas. Uh-huh. Hicimos, entre los cuatro, bueno, adeo, que fue, y salió el presidente Valentín de la Vargas. Que estuvo muchos años al frente de la asociación. Diez años. Y después ya lo retomó Antonio. Bueno, después de Valentín estuvo... No te muevas mucho, Antonio, porque se lo veo. Es que yo me muevo mucho. No, sí. Estuvo en Néstor Pérez Bri. Ajá, era Bri, presidente antes de la Asociación Filatélica. Pero estuvo de forma muy, muy breve, creo, ¿no? Por cuestiones personales. Efectivamente. Tuvo que dejar la presidencia. Exactamente. Se trasladó a la asociación en la calle Santiago. Estáis en Santiago, estáis número uno concretamente. Sí, antes estábamos en la calle Javier de Burgos. Javier de Burgos, efectivamente. Sí. Pero os digo que se trasladó a la calle Santiago. Sí. Exactamente, ahí estáis y ahí permanecéis y ahí se quedará. En el momento que lo permita la economía. Naturalmente, es un lugar céntrico, justamente al lado de la Plaza Candelaria. Calle, muy buena calle. Paso de Compañía a Candelaria y de Candelaria a Compañía a través de la catedral, o sea que por ahí pasa todo el mundo. Sí, sí. Sin embargo, hay gente en Cádiz que no sabe que existe la Asociación de Belenistas. Pues como ya estuvimos hablando entre ayer cuando me citaste. ¿Estuvimos para hablando? Pues no sé. Porque información hay. Gracias a los medios de comunicación, tanto de televisión como de radio, desde hace unos años para acá, se estáis preocupando más de nosotros, que son programas que se ven en Cádiz, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, el desconocimiento es, ¿no? Porque además de vosotros, además de hacer, que anteriormente mi compañero Juanjo, que ha tomado unos planos, ¿no lo habéis visto? Unos planos preciosos, de detalle de esto que tenemos. ¿Esto que es una casa, cueva, Belén? Es un portalito, como un se portalito, suele decir. Un portalito. Sí. Te vamos a una dentro. Escala para una cierta medida de figura. Ajá. Lo vamos a mostrar en un momentito. Digo que además de hacerlo, vosotros lo hacéis, lo fabricáis por encargo, si os encargan lo hacéis. Sí. Vendéis todo tipo de elementos que forman parte de un nacimiento. Absolutamente de todo. Todo. Desde una anforita pequeña, pasando por un cestito de mimbre. Figuras. Figuras, palmeras, árboles. Palomitas, nidos, pájaros, seto, animales. Barro. Motores para mover el agua. Sistemas de iluminación. Todo día noche. Lo que va relacionado con el belenismo lo tenemos en nuestra asociación. Y siendo así, incluso son todavía pocos los que os conocen que estáis allí. No. Hombre, conoce mucha gente todavía, pero bueno. Que todavía hay gente que se pregunta en claro, el mes de noviembre. Ah, pero estáis aquí. Sí, efectivamente. Es raro el año que no entra alguien por allí por la asociación. Que te digo de que nosotros no es que estemos trabajando estos dos o tres últimos meses del año, sino tiramos trabajando todo el año, de principio de año. Y llega gente diciendo, ay, yo no conocía esto. Es curioso. Y siempre tenemos aquello, aunque esté la puerta cerrada, pero está la baraja echada, o sea, arriba, y las ventanas abiertas para que vean la labor que estamos desarrollando durante el año. Sí, porque ahí se pasa por la Asociación de Belenistas. Hombre, hay una época después de Navidad en la que descansan unos días, pero a partir de febrero vuelve de nuevo la actividad, en claro, enero mismo. Pues llevamos también una temporadita, perdona. En Semana Santa se abren las puertas de la asociación, dando la oportunidad a los socios de venir allí a ver algunas procesiones, porque tenemos esa suerte, ¿no? Claro. Como bien ha dicho tú antes, de que estamos en una calle privilegiada en Cádiz. Tanto por el paso, claro, muy peatonal, y en la Semana Santa que pasan todas las cofradías por allí. Está la carrera oficial, en el inicio de la carrera si oficial. Estamos hablando de 28 o 30 cofradías 30. Que hay en Cádiz,
y todas las hermandades llevan su penitencia. Que yo te tengo que decir de aquí que el que va a una penitencia o va cumpliendo un recorrido en una cofradía no va pendiente del establecimiento que va abierto, pero aquello es palpable, ¿no? Aquello se ve. Lo que se está viendo es que estoy retransmitiendo un resfriado en directo, pero en fin, en cualquier caso, menos mal que los micrófonos no transmiten nada. Veremos a ver mañana dónde estoy yo, porque estoy por momentos peor. En cualquier caso, también en Semana Santa habéis hecho algunas exposiciones en colaboración con otras entidades de dioramas, sí, pero pasionales. Sí. Eso no lo trabajáis vosotros. Lo hemos dejado de hacer. ¿Pero hacíais dioramas pasionales? Sí, se hacía una exposición. A relón seguido de terminar la Navidad empezábamos a elaborar dioramas para la Semana Santa. Uh-huh. Pero hemos estado 3 años así. Ya se dejó de hacer porque, como te he dicho antes, aunque sea una calle peatonal, uh-huh, con mucha circulación de personas, en la Semana Santa, claro, abríamos a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Y a las 6:30 estaba la primera cruz de guía. Y no se podía tener acceso al público para, claro, poder ver en el momento que empieza un recorrido profesional ya hay que respetarlo, claro. Hay que... En cualquier caso, vosotros centráis vuestra actividad en lo que es el nacimiento del belenismo, en fomentar el belenismo, en fabricar vuestro Belén, que les puedo asegurar que el de este año es una verdadera maravilla. Si todos los años lo es, este año es precioso. Y no digo más, porque si no se va a decir lo que es, Antonio, no merece la pena. Pero que hay que ir a verlo a partir del día 7. También sois los organizadores del pregón de la Navidad, que lo hacéis conjuntamente con el Ayuntamiento de Cádiz. Tenemos la suerte de, desde el año 97, 98, me parece. Sí. Que nos ceden el salón de pleno del Ayuntamiento y se hace allí el pregón. ¿Que este año hará qué número de pregón ya? El 14, me parece. 14 años ya organizando el pregón de la Navidad. Fue una decisión, creo, una de las iniciativas, creo que fue de la Varga, me parece, el que instituyó, sí, el pregón. Que este año el pregón lo da Miguel García. Ahí está. Y José Manuel Romo es el que va a presentarlo, ¿no? José Manuel Romo, el presentador, el pregonero. Y Miguel García, el que fuera presidente del Consejo Local, el que va a pregonar él. Hemos tenido también la suerte de tenerte a ti. Como presentador. Se presenté a Julio Pardo, por cierto. Hace dos años. Fue un pregón muy... Desde julio fue un pregón muy bonito. Muy bonito, sí, y muy sentido. Además, sí, con una salsa, un tuchis... Muy gaditano, ¿no? Que se puede decir. De gracia y muy bonito, la verdad. Lo que sí es curioso, Emilio, que en el ámbito cofrade, fíjate tú, estamos todo el mundo vinculado, porque quiero decirte, Luis Rivero va a ser el hombre que se encargue mañana de presentar el calendario. Siempre vinculado a todo lo que son los movimientos de la ciudad. El movimiento cofrade, hermano mayor de la Hermandad del Despojado, autor de carnaval, de una comparsa, de un coro. Padre de acogida. Miembro de la asociación. Sí. En fin, absolutamente de todo. Quiero decirte que en Cádiz, los que somos bastante para hacer de todo. Efectivamente. El dicho de que el mundo es un pañuelo y Cádiz igual, ¿no? Y al final las relaciones se entremezclan. Uh-huh. Para mí es un lujo contar con Luis en nuestro proyecto, una persona muy comprometida. Él lleva 4 años con Gima, uh-huh, y la verdad es que está muy integrado. Uh-huh. Y puede llegar el caso, porque de hecho no sé si se ha dado, de que suelen ser los mismos niños los que van a las mismas familias año tras, claro, año. Esa es la idea. Son niños que sobre los que pregunto, no existe pasado el tiempo ninguna opción a que se le pueda adoptar al niño, no, para nada, porque condición. Provienen de familias, sí, efectivamente, estructurada y todas las no cosas, no son niños de orfanato, efectivamente. Lo de estructurado ya depende, ¿eh? Ya hay de todo. Allí podemos trasladar a España de los años 40, que yo gracias a Dios no he vivido, 50, es lo que están viviendo allí. Uh-huh. Entonces hay un poco de todo. Los niños sí que repiten, y el niño viene inicialmente con 7, 8 años y se mantiene viniendo todos los veranos hasta los 17, uh-huh, cuando cumple la mayoría de edad ya deja de venir. Claro. Esa es la idea. Y para nosotros, bueno, pues que el niño repita es generar, facilitar cariño. Hay familias que incluso van allí, en fin. La idea es que el niño, viniendo mes a mes cada año, consiga aprender un idioma, ver otra cultura, llenarse de nuestras playas, de nuestro yodo de las playas, que les va muy bien para su tiroides. La dieta mediterránea, nuestra fruta, nuestro cariño,
el sumergirse en el mundo gaditano, y algunos que el primer año las familias se asustan por lo que significa traerse un ruso a casa con 8 años, ahora como me comunico, pues terminas dándote cuenta de que el niño son esponjas y habla gaditano mejor que tú. Bueno, y además gaditano. Y gaditano, y además se conoce harina. Yo traigo una niña con Charo, ella es de la Victoria, ¿no? Porque yo vivo en el paseo marítimo, pero hay niños caleteros con colores caleteros y con usted se conoce en la caleta mejor que muchos gaditanos. Hay otros que son de Santa María del Mar, flipan con los caracoles, a la otra le gusta la mojama. San Francisco se lo conocen como su propia casa, porque se ha convertido San Francisco en la plaza roja del veraneo gaditano. Entonces esa continuidad, como todo en la vida, es lo que genera beneficio para ellos. Y sobre todo, lo más importante, yo creo que lo has dicho, que además de la buena comida, el buen ambiente, el buen sol, la buena playa, lo más importante es el cariño y el amor que se les presta, y el levantarse por la mañana y ver una sonrisa que les recibe y unos brazos que le acogen, y asomarse a una ventana y ver un sol radiante que les va a deparar todo eso bueno que ellos necesitan. Sobre todo, pues, como tú decías, para su... muchos de ellos vienen con una salud bastante precaria. Y además, terminamos, siempre decimos lo mismo, terminamos recibiendo más de lo que damos. Efectivamente. Yo digo que todos los veranos hago un crucero. Vas preparando la venida de la niña como si te fueras de vacaciones, su ropa, acondicionando el cuarto, tratas de disfrutarlo en primera persona, y ellos te transmiten muchísimo cariño y aprendes muchísimo. Yo no tengo hijos, pero aquellos que tienen hijos, su hijo aprende que hay otras cosas en el mundo, hay otras necesidades, y que aquí vivimos una sociedad consumista con muchas facilidades, pero que no todo el mundo tiene esa gracia, ese lujo, ¿no? Todos aquellos que nos están escuchando en directo a través de la radio y viendo a través también de la televisión y, por supuesto, a través de Internet, que sepan que todo lo que está comentando Emilio es posible gracias a la edición de este calendario, que mañana se presenta a las 8:30 de la tarde en el patio, en el convento, en el claustro del convento de San Francisco. 500 ejemplares de la Asociación de Aguadores Blancos, que hace posible ellos, por su parte, que 7 niños bielorrusos, para que consigan todo eso, vengan a nuestra capital en verano, como hace también la Hermandad de la Veracruz y como también hace la Parroquia de San Lorenzo, en total de 33, que son tan solo 6 euros lo que vale el calendario, nada más que eso. Que mañana hay una barra solidaria a precio popular con el que compartir un ratito de charla con los amigos, con los compañeros, charlar un ratito, comprarle calendario, por supuesto, para regalarlo, para tenerlo para sí mismo, pero pensando lo que hay detrás de él, que es el permitir que un niño venga a Cádiz desde Bielorrusia, casi nada, y pueda vivir tranquilamente durante un mes y medio. ¿Qué no haríamos por un niño? ¿Qué no haríamos por él? ¿No vale una sonrisa 6 euros? Preguntaría yo. Muy bien sintetizado, Guillermo. Lo has explicado en un minuto maravilloso. Muchas gracias, hombre, te lo agradezco. Mañana, 8:30 de la tarde, claustro del convento de San Francisco. Y vosotros trabajando a destajo en la asociación, porque entrar allí es entrar en un... Es tremendo aquello, ¿eh? Bueno, el otro día cuando viniste allí estaba aquello decente. Allí ya estaba ya otra vez pata para arriba. Pues sí, porque siempre vamos cambiando los dioramas que tenemos expuestos. Debajo de cada diorama hay otro. Se van cambiando. Y vamos cambiando. Este año queremos hacer algunos más nuevos. Vamos, para ir dándole. La gente ya también se aburre de ver siempre lo mismo. Es un trabajo que lleva bastantes meses. Entonces no es una cosa que tú puedas coger, usarla un año y tirarla, ¿entiendes? Siempre ponemos 15 segundos y volvemos para despedirnos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo pabellón deportivo de Mirandilla con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Todo aquel andoño que quiera pertenecer, José María, a la Asociación de Belenistas, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Tenéis una página web, por cierto. Si me vas a decir cuál es. Asociación Gaditana de Belenistas. Escúchame, yo no me meto el tema de la página, solo lleva otro. www.asociaciongaditanadebelenistas.com. Exactamente, ahí se meten quien esté interesado, o se va a la calle Santiago número 1 a partir de las 7 de la tarde hasta las 9. Hasta las 9 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, sí, de lunes. Bueno, ahora cuando entra ya la época. Bueno, estáis allí prácticamente sábados, domingos. La fe, a partir de empieza el mercadillo. Bueno, ya ha empezado. Bueno, ya prácticamente estamos todos los días allí. Todo aquel, invitamos a todo gaditano, bueno, fuera de Cádiz, que quiera ir a recolectar o comprar algo para su Belén. Lo hay todo. Desde el por spam para empezar a construir hasta los mínimos detalles de un atrezo para enriquecerlo, digamos, el
portalito. Pues fíjate, porque estamos a 11 de noviembre, que hay tiempo todavía de hacer un Belén, tranquilamente. Ellos, además, con gustosamente y gratuitamente les van a asesorar de cómo hacerlo. Le compran ustedes el material. Mira, esto te viene bien para esto, te viene bien para lo otro. Nos preguntas. Además, tenéis un cursillo de iniciación al belenismo que se ha clausurado hace poco tiempo. Exacto. Sí, la semana pasada. Consta de 2 semanas. Uh-huh. Donde se comparte clases desde el boceto principal, plasmarlo, digamos, en el por spam, y ya a partir de ahí, pues, lo que son las cayolas, el estucado de lo que es la casa o lo que vayamos a hacer, las imprimaciones de pintura, el envejecimiento, y conseguir estas maravillas. Que esto solamente es una pequeña representación. Sí. Bueno, allí pueden... A partir de ahí es... Lo que quieran ustedes, allí se venden efectivamente lo que son los portales, de todo. Y le voy a decir una cosa, yo no voy a decirlo porque no es en misión de decir precios, no es nada caro, en absoluto. No, tampoco voy a decir publicidad de dónde, pero comparado con grandes establecimientos que vemos lo que hay... infinitamente inferior de precio. Inferior en calidad y en todo. Por supuesto, es mucho más barato de lo que se puede imaginar. La misión es precisamente eso. Fomentar el belenismo. De que esto... Ahí está. Fomentar el belenismo y a la vez hacer algunos ingresos para la asociación que falta no hacen. Tío. Pero se sorprenderían de los precios. Se lo puedo asegurar que yo los he visto. Sorprendente. La verdad. Y lo tienen todo y artesanalmente hecho para su nacimiento. El Belén se inaugura, como hemos dicho, el día 7, el día 4 de diciembre es el pregón, en el Ayuntamiento de Cádiz, Salón de Plenos, a las 8 de la tarde, creo. 8:30 de la tarde. Allí estará José Manuel Romo, que presentará al pregonero Miguel García, y a partir de ahí iniciáis ya las actividades oficialmente de la Navidad hasta el día de Reyes. 5 de enero. 5 de enero, que cerráis. ¿Clausuráis el Belén el día 6? Se hace la clausura. Sí. El Belén. Belén, que ya hablaremos de él tranquilamente, que ya está instalado, por cierto, está ya preparado, pero que no se puede ver hasta el día 7 de enero. Un Belén que se ha elaborado este año desde el mes de mayo, con el motivo de del Congreso Nacional de Belenismo en San Fernando. Nos pidieron colaboración desde el año pasado, entonces nos hemos comprometido. Uh-huh. Y ahí ha quedado. Se ha preparado un recorrido por algunas calles de Cádiz, sí. Algunos monumentos. Se dividieron en 6 grupos. Uh-huh. Porque vinieron cerca de 400 congresistas. Y aquello quiere decir que tampoco tenía capacidad para mucho. Ahí está, porque había que dividirlo en las visitas. Claro. Se llevó a los congresistas al Museo Catedralicio, a la Santa Iglesia Catedral. Uh-huh. A la Capilla de Hospital de Mujeres y a nuestra propia asociación. Exactamente. Y han quedado maravillados tanto de lo que es el Belén como la visita a Cádiz. Han conocido historia y patrimonio nuestro de... Y por cierto, en 15 segundos, Emilio, ¿cómo se puede pertenecer a la Asociación Aguadores Blancos? Igualmente, la página web nuestra es www.aguadoresblancos.com o el correo electrónico aguadoresblancos@gmail.com. Es la manera más sencilla. Actualmente tenemos 85 asociados que también colaboran en la financiación de traer a los niños, y yo creo que es la manera más inmediata. No se olviden, mañana viernes, 8:30 de la tarde, claustro del convento de San Francisco, presentación del calendario solidario de la Asociación Aguadores Blancos, que va a permitir que 7 niños bielorrusos vengan a Cádiz. Son tan solo 6 euros, es una cantidad insignificante, y es un momento de compartir un ratito de alegría. Allí estará Luis Rivero, que será el encargado de presentar este calendario. Y a vosotros, agradeceros el que hayáis estado aquí, igualmente. Muchas gracias, aquí. Emilio, enhorabuena por la labor que lleváis a cabo, por mor de mantener una tradición como es el nacimiento siempre viva, un grupo reducido de gaditanos. Y recuerden que en la calle Santiago número 1, muy cerquita de la plaza de Candelaria, todos los días, de lunes a viernes, incluso en verano, cualquier día del año, de 7 a 9 de la tarde, están allí. Estos días están más tiempo porque están trabajando, preparando todo para la Navidad, pero allí van a encontrar de todo para su Belén, para su nacimiento. Le van a asesorar, se puede hacer socio, puede participar en los talleres, le van a decir cómo hacer de todo para que hagan maravillas como esta. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer algo como esto? Depende del tiempo que tú... Pero digo, en cuanto se puede tirar más de 3 días, ¿eh? 3 días para echándole hacerlo. Bastante tiempo. ¿Y alguien que no sepa? 6 meses. No, porque mira, de hecho el cursillo que se hace, que te expliqué, pero 10 segundos. Nosotros nos quedamos además maravillados porque llegas personas que no han manejado nunca lo que son los materiales, y la rapidez que lo hacen, pues bueno, nos quedamos, la verdad. Ellos mismos llegan a las 10 de la noche, a las 11 y son capaces de quedarse hasta las 3 de la mañana. El día que yo tenga tiempo, de verdad que me voy a la asociación de belenistas, porque es una labor que además de relajarte, de aprender un arte. Vamos a tener que hacer cursillos nocturnos.
para los que no podemos. Bastante tarde para los que no pueden, que no pueden durante el día. Pero les invito a que vayan en la calle Santiago, número 1, la Asociación de Belenistas. Y mañana a las 8:30 en el claustro del Convento de San Francisco. Un segundo, Antonio, un segundo nada más. Sí, perdóname que te interrumpa. Quiero adelantar, vamos, que me parece maravillosa la labor que están haciendo con vuestra asociación. Muchas gracias. No voy a buscar ahora propaganda fácil, sí, sino que el tema de los niños es una cosa muy delicada a la que hay que colaborar. Entonces te adelanto desde aquí que nuestra asociación va a hacer una aportación a la vuestra. Muchas gracias. Hombre, mira qué detalle más bonito. De un calendario, de hecho. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Pues mañana van a estar allí, fíjate, ya la Asociación de Belenistas de Cádiz va a colaborar con el calendario y mañana estarán allí en la presentación. Enhorabuena, Antonio. Forma de motivar a otras asociaciones, a otras... Mañana, ya me lo contarás, Emilio, el calendario ese año se va a agotar, ya lo verás. Espero verte por allí, charlamos un ratillo. Estaremos por allí. Muchas gracias, Guillermo, a ti y a Onda Cádiz. Por supuesto, faltaría más. Enhorabuena, José María, gracias. Enhorabuena, gracias, Antonio, gracias. Y te repito, enhorabuena por la muñeca que tienes como hija. No, gracias. Con la música, nos vamos a ir a otra parte, será hasta mañana. Con La Casa por el Tejado, no es esta precisamente, pero es una forma de ver también la vida con Fito y Fittipaldis. Mañana espero estar mejor, supongo, de este catarro que va a peor. Pero aquí estaremos viernes, 8 de la mañana, les daremos los buenos días. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel.